Ahora. Buenos días amigos aficionados, sean bienvenidos a una transmisión más de otro partido particular de la serie. En esta ocasión somos Canal Ozatleco, gracias a nuestros gentiles patrocinadores. Ya nos encontramos acá en el estadio de Quelepa, en el departamento de San Miguel. Ahí está ya listo y preparado, allá en la cabina amarilla, el licenciado Norberto Posada, el ingeniero Wilfredo Majano. Acá en el estadio nos encontramos naturalmente Fidel de Paz, nuestro compañero de labores Jorge Girón, y quien les habla, Jorge Membreño. Les decimos muy buenos días. Bueno, un gusto poder saludarles en este domingo 28 de mayo del año 2023. Un gusto poder saludarles desde aquí de la cancha municipal de la ciudad de Quelepa, en el departamento de San Miguel. Un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a llevar esta semifinal entre el equipo de Mega Clutch versus el equipo Club Deportivo San Marcos. Un plato deportivo, y en esta mañana ya de este grupo saldrá el siguiente rival que está esperando ya el equipo de Vista Hermosa. Así es de que pendientes de nuestra señal, ¿verdad?, que ya estaremos llevando en vivo a cada uno de ustedes. Así es de que, amigos aficionados, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Ya estamos acá en lo que es la cancha municipal de Quelepa para llevar este interesantísimo juego desde acá, desde este lugar. Bueno, saludo especial ahí a todos los que laboran, futuros patrocinadores del Canal Ozatleco allá en Tienda Tierra de Gosen. El saludo para don Galileo y su esposa y su hijo Galileo Junior, así como a Ramón y Diego, que la pasen bonito, trabajadores excelentes, les apreciamos aquí, les saludamos. También un saludo en nombre del personal de Canal Ozatleco para el Club de Comunicación de la Casa de la Cultura de Santiago de María. Vamos entonces a quedarnos con la información que nos brindan nuestros gentiles patrocinadores. Clínica Dental Innova, la odontología a su alcance, le sirve en aplicación de rellenos dentales, prótesis o placas, tratamiento de bracket y extracciones de cordales. Confíe a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez lo espera frente al parque en Ozatlán. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería, le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y desde las 3 de la tarde las riquísimas pupusas con sabor especial. Pupusería le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Ozatlán, y qué sabor. Clínica de Fisioterapia Nicole le trata dolencia de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, por supuesto posquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al 77-79-4105. Horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 1 de la tarde a 5. Clínica de Fisioterapia Nicole, le atiende la licenciada Fátima Romero Avilés, a 10 metros del punto de buses en Ozatlán. Tienda Esmeralda, la tienda que su economía respalda, con productos de la canasta básica familiar, cristalilla fina, perfumería, cosméticos, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Y ahí pegadito, Comedor La Bendición, con ricos desayunos y almuerzos desde muy temprano. Tienda Esmeralda y Comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central de Ozatlán. Restaurante Mi Tacita, ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel, con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con Mi Tacita. Contamos con local para evento social o familiar. Además, ricos pasteles para toda celebración. Y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite Mi Tiendita y las maquinitas en la esquina popular, costado norte del parque en Ozatlán. Vamos entonces en un comprendido micro comentario que nos tiene preparado sobre este particular partido el profesor Jorge Girón. Bueno, ya se ha llegado la hora para dar inicio a este bonito cortejo deportivo, un plato bastante fuerte a esta hora de la mañana. Acá pues ya se encuentra bastante abarrotado lo que es el estadio municipal de Quelepa. Ahí podemos ya observar al equipo que va entrando, al equipo de Mega Clutch, ahí a saludar a su noble afición en este preciso momento. Ya haciendo la entrada principal, allá recibiéndole la noble afición, ¿verdad?, que tiene la esperanza de poder revertir este marcador. Un marcador de 4
por 1. Así es de que ahí está ya el saludito del equipo de Mega Clutch. Ya era la entrega del equipo de San Marcos. Bueno, por supuesto, aquí tenemos ya la alineación que presenta el profesor Higinio Mejíbar. En la portería envía Elías Díaz con el número 5. En la saga aparece con el número 5 Selvin Perdomo. Francisco Iraeta con el número 10. Con el número 8 Vladimir Enrique. Y Eduardo Valladares con el número 15. Esta es la saga a defender la portería. Marlon Alexander Villa con el número 20 en la media. Con el número 3 Jorge Bermúdez. Y Kevin Perlera con el número 17. En la línea de meter goles aparece René Villalta con el número 22. Con el número 12, Cristian Merino. Ricardo Carballo con el número 7. Y se quedan esperando su turno Edenilson Mejía, Gabriel Cruz y por supuesto Wilber Ventura, Brian Ramírez, Javier Amaya, Daniel Merino, Brian Guardado, Julio Rodríguez y Boris Igarán. Eso es lo que envía el profesor Higinio Mengíbar. Vamos entonces con la alineación del cuadro Mega Clutch, que hoy está pendiente de la acción. Y si gana este partido, si sale adelante, naturalmente le va a corresponder, me dice, ahí la supremacía deportiva con el cuadro Vista Hermosa. Vamos con Jorge, con la alineación que presenta Mega Clutch. Bueno, ahí tenemos ya en la portería, William Amaya, con el número 26, Mauricio Bolaños, con el número 20, Franklin Martínez con el número 23, Rolando Hernández con el número 17 y Agustín Fuentes con el número 7. En el medio terreno de juego se encuentra Víctor Sánchez, José Hernández, Nahum Sánchez, Eduardo Escalante. En la zona de meter goles tenemos a Roger Torres con el número 12, Ricardo Osorio. Hay un minuto de silencio, ¿verdad? Por nuestros aficionados de la barra de el equipo de bueno, este minuto de silencio se llevó en memoria, ¿verdad?, de todos los aficionados del Club Deportivo Alianza allá en el estadio Cuscatlán el fin de semana antepasado, pues, verdad, lamentable los hechos, pero aquí uniéndose también los equipos de primera, aficionados, así es de que un gesto, pues, verdad, en memoria de todos aquellos aficionados, hombres y mujeres, pues, verdad, que perdieron la vida. El deporte es para vivirlo, para compartir en amistades, y acá pues nosotros vamos a estar llevando este interesantísimo juego desde acá, desde la cancha de Quelepa, en el departamento de San Miguel. Así es de que ya estamos listos y preparados. El árbitro principal, pues, verdad, llamando la atención de aquí a los aficionados, a un costado para estar solamente los equipos o las personas autorizadas dentro del terreno de juego, acá pues en la cancha de Quelepa. Bueno, ya se encuentran en el terreno de juego el cuadro de Quelepa, Mega Clutch, y el cuadro de San Marcos, naturalmente ya pendientes para la disputa. Le deseamos suerte a los dos equipos, naturalmente. Un empate no sirve o no sirve de nada, naturalmente, pero habrán ya menesteres que ya los árbitros están programando, porque acá hay una fiesta deportiva. Y naturalmente nosotros con mucho gusto estamos acá sirviéndoles a ustedes, gracias a nuestros gentiles patrocinadores que hacen posible la transmisión de este partido. Atención ya, el cronómetro de Canal Osatleco a cero. El árbitro principal, ahí está pendiente, él es Mauricio Portillo, con los asistentes Douglas Bermúdez y Simón Moreira, ya pendientes, haciendo los últimos ajustes, revisiones. Y lógico, el público pendiente, esto está por iniciar. Acá hay mucha asistencia de público, tanto a seguidores del cuadro Mega Clutch como también del cuadro de San Marcos, que se ha quedado
relegado en la zona sur del escenario deportivo. Luego también comentarles que acá es un terreno de juego muy pero muy bonito, envidiable. Para los que quieran copiar terrenos de juego, escenario deportivo, aquí está una muestra, un gran escenario, grama muy bellísima, acolchonada si se puede decir. Anduvimos por ahí en el centro, felicitamos a los que se involucran para que este terreno de juego se encuentre. Arrancó aquí el partido, atención, viene tocando la pelota Perlera, balón que está llegando cerca del sector, allá la va buscando de media vuelta, relegó, sacó el balón, la zaga del conjunto Mega Clutch, recupera el cuadro de San Marcos, balón para buscar a Jorge Bermúdez, va a llegar la zaga, balón que sale, lateral que le va a corresponder entonces al cuadro de San Marcos, lo hizo ya Jorge, atrasó para Kerin Perlera, Perlera al centro del terreno de juego, estaba buscando la misma ruta con Francisco Iraeta, abre por la banda derecha, le quedó para Eduardo Valladares, reparte por la izquierda, se cayó uno el engramillado, no dijo el principal nada, atrasó en corto para Perlera, venía con balón, se la robaron rápidamente, lo hacía muy bien Ricardo Hernández, balón a la derecha, atención, está presionando, se queda con el esférico, la marca es buena, llegó para el dominio de Marlon Alex Villa, balón a sector izquierdo, viene a la cabeza de la saga del conjunto Mega Clutch, allá está buscando con buen dominio el mismo Roger Torres, abre por la banda derecha, viene el centro, ahí va a llegar con el balón dominado, sí lo perdió Ricardo Hernández, sí, Ricardo se lo perdió, no corrió lo suficiente para mandar ese balón a la portería, comenta Jorge Girón. Bueno, en la primera intervención del equipo de Mega Clutch buscando la portería del equipo de Club Deportivo San Marcos, ahí se jugó ya el primer minuto y medio, ya la primera jugada con peligro, pues ahí vemos ya el portero del equipo de San Marcos, Elías Díaz con el número 25, pues ya la primera intervención, pues donde el jugador sale un poco lastimado, ahí vemos también al jugador del equipo de San Marcos, así es de que dos jugadores, verdad, que realmente están teniendo ya en esta parte del inicio de estos 45 minutos, muy interesantísimo este juego, estará bien apretado, porque el equipo de San Marcos también quiere llegar a la gran final, ya esperando el rival, el equipo de Vista Hermosa. Ya ahí va a colocar el balón del árbitro minutos, principal. Atención, 15 segundos. Amigos, buen toque por parte de Jorge Girón. Esa puntada sí es buena, Jorge. Ahí está ya una pequeña conversación con el arquero, el árbitro principal. Ya se va a quedar con el esférico. Se están replegando los zagueros del cuadro San Marcos. Recibió Vladimir Enríquez, 8 en camisola. Le quedó para Jorge, abrió por la banda derecha, buscaba para Francisco Iraeta, atención, ahí está la saga del conjunto Mega Clutch saliendo a salvar las cercanías de su portería, domina San Marcos ahora, atención, viene a meter centro Jorge Bermúdez, la saga contesta, le quedó el balón, siempre cerca de la portería, le quedó ahora para Mega Clutch, sacando el balón de la zona de peligro, la cabeza oportuna de Carlos Osorio, atención, viene con Víctor Sánchez, viene a sacar centro, atención, la fecha, la baja atacante, aguanta la marca, todavía se queda relegado, buscando bien la ubicación Iraeta, cuando también llegaba a tocar ese balón a un Sánchez, pero finalmente le queda para Mega Clutch, ahí está el jugador de San Marcos salvando la portería, cuando tenemos exactamente ya 3 minutos en la etapa inicial del partido, Jorge. Ya se están jugando ya los primeros 3 minutos 30 segundos de este primer tiempo, ya lleva la conducción, el balón, el equipo de San Marcos, ahí tenemos la primera llegada de mucho peligro, por ahí está la defensa, verdad, que está haciendo un buen trabajo, ahí el jugador número 5 del equipo de el Mega Clutch, que está haciendo un buen trabajo, Fernando Aparicio, ahí saque de banda que favorece el equipo de San Marcos. Atención, ahí viene con balón dominado, llegaba a la marca a tocar ese balón Francisco Iraeta, balón que sale para convertirse en lateral que le corresponde a Mega Clutch. Ahí está Eduardo Escalante, lo hizo ya bien, por supuesto, buscando la ubicación en la cercanía de la portería, viene dominando, viene a sacar centro, atención, se va a meter el cuadro de Mega Clutch, cuando sale la saga de San Marcos a salvar la cercanía de la cabaña que defiende Elías Díaz, balón que llega hasta las manos, potente disparo, Jorge Bermúdez salva la portería, peligrosísimo.
Se salvó, se salvó la portería de el Elías Díaz, comenta Jorge Girón. Ya está llegando con mucho peligro sobre la cabaña del equipo de Megaclose, el equipo de San Marcos. Está haciendo un buen trabajo, realmente muy digno de admirar, pues, ¿verdad?, el trabajo que está realizando el equipo de San Marcos, que también está buscando la portería contraria. Y acá se está escapando el jugador número 12. Allá va por la punta izquierda, devorando terreno, ya se está metiendo. Vamos a ver, saca disparo, pasa a un costado de la portería. Ya tenemos 5 minutos de estos primeros 45 minutos. Atentos, allá se va a hacer efectivo el saque de puerta por parte del cuadro de Mega Clutch. El arquero lo hace William Amaya por la banda derecha. Allá trata de meter la buena marca por parte del cuadro René Villalta de San Marcos, cuando indica el principal que el balón ha salido para lateral que le corresponde a Mega Clutch. Será entonces Eduardo Escalante el que va a hacer el... Lo hizo rápido, se quedó con el balón. Domina, ya recuperó San Marcos. Marlon Alexander Villa con el balón. Entrega inmediata, le quedó para Mega Clutch. Estaba tocando Naúl Sánchez, abre por la banda derecha, ahora por el centro. Aquí está la oportunidad para el cuadro de Mega Clutch. Atención, se cuelga de la pelota Elías Díaz, comenta Jorge Girón. Está llegando con mucha facilidad y mucho peligro el equipo de San Marcos. De verdad que está haciendo un buen inicio de estos primeros 45 minutos, que realmente está dando un buen espectáculo futbolístico en el medio terreno de juego. Allá se está escapando el jugador, pero logra recuperar el balón el equipo de San Marcos, aquí devorando terreno por el medio terreno. Acá se está escapando el jugador del equipo de San Marcos, una barrida, pero ya la buena intervención de la defensa del equipo de Mega Clutch. Víctor Sánchez iba con balón dominado, pero salía la marca por parte del cuadro de San Marcos. Balón que salió entonces, ahora hay peligro para la portería de Elías Díaz del San Marcos. Balón que cae, le quedó en la delantera para Carlos Osorio. Un buen remanente de un buen jugador cuando el balón ha salido. Indica el principal que aquí está una buena oportunidad entonces para el cuadro de Mega Clutch. Víctor Sánchez, el hombre guerrero del cuadro de Mega Clutch, ahora tiene la oportunidad la delantera del Mega Clutch. Ahí está adelante ya buscando ese balón afanosamente Carlos Osorio, y muchos están ahí con Roger Torres. Atención, viene el cubro, se colgó del balón Elías Díaz, comentario con Jorge Girón. Bueno, aquí hay una falta, el árbitro principal no dice nada. Está haciendo un buen trabajo la escuadra del equipo de Mega Clutch, ahí recuperando. San Marcos manda el balonazo allá donde se encuentra el jugador número 12. Está disparo que llega con mucha facilidad a las manos del arquero. Allá sale rápidamente jugando el equipo de Mega Clutch, aquí por la banda derecha, recuperando el balón, levantando la visual. Manda el balón hasta el medio terreno de juego, recupera el equipo de San Marcos. San Marcos buscando el balón, devorando terreno acá en el medio terreno de juego. Rápidamente ya buscando el mismo compañero, recupera el balón al equipo de San Marcos, pero ya manda el balón hacia un costado del equipo de Mega Clutch. Aquí saliendo limpiamente, levantando la visual, ve el jugador, manda un zapatazo hasta el medio terreno de juego, pero ya está buscando el balón el equipo de Mega Clutch, que se está escapando rápidamente. Pero ahí la buena intervención, el árbitro principal, ahí hay un resbalón del jugador del equipo de Mega Clutch. Aquí devorando terreno, allá peligro sobre la cabaña, y el cancerbero del equipo de Mega Clutch, William Amaya, sale rápidamente allá en el medio terreno de juego en Mega Clutch, buscando el balón. Allá el árbitro principal no dice nada, deja correr la jugada rápidamente. Allá rebota en la humanidad del jugador, pero aquí hay peligro sobre la cabaña, que rápidamente sale jugando el equipo de Mega Clutch, que rápidamente recupera la número 5 en medio terreno de juego. Allí se encontraron dos jugadores, no se entendieron en la jugada, y que rápidamente San Marcos devorando terreno, esperando el acompañamiento allá con el número 17. Hay una falta que el árbitro principal no dice nada, y la afición también ya comienza a reclamar. Realmente un juego bastante vistoso por el equipo de Mega Clutch, y acá un cabezazo buscando el acompañamiento de su compañero, ya bajando la intervención. Levanta el balón otra vez el equipo de San Marcos, el equipo amarillo con azul es San Marcos, y el Mega Clutch, el equipo negro-naranja.
Bueno, tres oportunidades ha tenido el cuadro de Mega Clocho, sin embargo no ha podido mandar el balón a dormirse en la cabaña que cuida Elías Díaz, pero también San Marcos ha desaprovechado dos oportunidades clarísimas. Sin embargo, el trabajo que está presentando Mega Clutch es bastante fuerte, tesonero, y bastante limpio. Ya cayó el balón en los botines del cuadro de San Marcos. Atención, hay peligro cerca de la portería cuando viene la marca. Atención, el balón ha salido, indica el principal. Naturalmente que será saque de puerta a favor del cuadro Mega Clutch. Cuando tenemos exactamente ya 10 minutos en la etapa inicial del partido, 10 minutos bien trabajados, 10 minutos bien disfrutados, acá la fantasía y naturalmente de la alegría del fútbol en la zona oriental. Se queda con el balón, estaba llegando la oportunidad para Nahum Sánchez, balón que sale ahora para Víctor Sánchez, se entregó para Nahum. Nahum va buscando ese balón, todavía no se precipita para mandar el centro y lo hizo muy cerca y bastante peligroso. Atención, llegaba a la marca pero no llegó a tiempo Franklin Martínez del Mega Clutch a mandar ese balón a la portería. La recuperó la saga y es todo, va llegando Roger Torres, balón que sale, le va a quedar entonces al cuadro de San Marcos. Ahí había una conversa muy breve entre el árbitro y el jugador y el balón le corresponde ahora al cuadro de San Marcos. Será entonces Eduardo Valladares el encargado de sacar de manos. Atención, el chelito de la panoja de silla y ahí se quedó con el esférico. Mega Clutch entregó rápido para donde está el dominio de José Hernández, abre por la banda derecha, le quedaba entonces para Roger Torres, balón que sale lateral que le corresponde a San Marcos. Va a llegar entonces de primera intención a buscar ese balón Eduardo Valladares, le va a quedar de inmediato, está dando indicaciones el árbitro, lo mandó al costado sur, llegaba la marca de Cristian Merino, balón que sale, le corresponde a Mega Clutch. Vamos entonces con Jorge Girón. Bueno, ya hicieron el saque de banda el equipo de Mega Clutch que viene aquí con el número 15. Por esta banda, Eduardo Escalante devorando terreno con el número 23. Manda el balón hasta allá, hasta las manos del portero, del cancerbero Elías Díaz del equipo de San Marcos, que rápidamente sale jugando aquí con el número 8, con Vladimir Hernández. Este manda el balón hasta el otro costado, cambiando de rumbo. Allá va el balón rápidamente buscando la buena intervención del jugador. Allá cayendo el balón hasta las manos del cancerbero, que rápidamente sale jugando con Eduardo Escalante. En el medio terreno de juego ya sale rápidamente buscando el acompañamiento de su jugador, pues entre dos, tres jugadores allá lo derribaron rápidamente. Vamos a ver, allá cacharon al jugador de San Marcos en posición adelantada, al número, bueno, a René Villalta, que rápidamente sale jugando aquí. Vamos a ver la primera intervención y allí se le pierde. Perdió la oportunidad, cuarta oportunidad que ha tenido Mega Clutch. No sabemos por qué, tiene que poner la presencia, está jugando de local, tiene su público, tiene el apoyo. Saludos especiales a los familiares de los jugadores del cuadro Mega Clutch y también a los que están pendientes de Canal Osatreco, y así para los jugadores del cuadro San Marcos y sus familiares, que por ahí nos cayó la nota diciendo qué bonito está el partido. Interesante, por cierto. Aparece Elías Díaz, arquero del cuadro de San Marcos, balón que cae en la cabeza de Perlera, pero se adelantaba haciéndolo muy bien Franklin Martínez. Atención, abre por la banda derecha Perlera, se escapa en medio de los jugadores, todavía no lo marcan, se lo dejaron libre para Jorge Bermúdez. Bermúdez allá aguanta la marca, se desmarcó perfectamente bien buscando a Merino. Salió del balón, pero salió el arquero William Amaya, un buen arquero de Mega Clutch. Adelanta servicio, está para donde está Martínez, presencia buena, le quedó para Martínez, lo mandó equivocado el servicio, le quedaba para Franklin Martínez, balón de taquito y de cola de vaca, la viene empujando, qué bonito juego. Atención, aquí está el peligro, perdió la oportunidad, quinta oportunidad, sexta oportunidad que ha perdido, contadita la llevamos a Mega Clutch. Dicen que el tiempo perdido, el tiempo lo... Naturalmente los santos lo lloran y la afición se queda triste. Atento, ya tenemos 15 minutos en la etapa inicial del partido. Buen trabajo de la saga de San Marcos.
Y está la falencia de los delanteros del cuadro de Mega Clutch. No sabemos por qué. Repartió por la derecha. Atención, va llegando Roger Torres. Viene el centro. Cachadita la hizo Elías Díaz, comenta Jorge Girón. Está llegando con mucha facilidad y mucho peligro el equipo de Mega Clutch, el equipo negro naranja, que realmente pues ya sacó un disparo que dejó asustado al portero de San Marcos, a Elías Díaz, pues verdad que rápidamente estaba buscando ya el primer gol el equipo de Mega Clutch, que rápidamente sale jugando el equipo de San Marcos por la banda izquierda. Ya se pierde el balón por la intercepción. Hay saque de banda que favorece el equipo de Mega Clutch. Ahí pues una jugada que rápidamente se estrelló en el segundo poste, que estaba defendiendo el portero Elías Díaz, acá por la banda izquierda, pues recuperando el balón el equipo de Mega Clutch, haciendo un buen trabajo en estos primeros minutos de estos 15 minutos de este primer cuarto de hora. Ya haciendo un buen trabajo el equipo de Mega Clutch, ahí recuperando el balón el equipo de San Marcos. San Marcos en el rebote le queda nuevamente el equipo de San Marcos, manda el balón hacia un costado el jugador número 5. Ahí tenemos a Selvin Perdomo. Hay saque de banda que favorece al equipo de Mega Clutch. Atención, se va a hacer efectivo el saque lateral que le corresponde en esta ocasión al Mega Clutch, cuando tenemos exactamente ya 16 minutos en la etapa inicial del partido. Sufrido para algunos, pero también está el San Marcos apelando para ver si logra esa portería. ¡Duque! Ahí está Elías Díaz, siempre oportunidades contadas, 6 oportunidades. Balón que lo hubiese mandado a otro sector. Atento va a salir con el balón el zaguero del cuadro San Marcos, Elías Díaz. Gracias entonces a nuestros gentiles patrocinadores. Vamos entonces acá a quedarnos con algo interesante. Clínica Dental innova la odontología a su alcance, le sirve en aplicación de relleno, prótesis o placas, tratamiento de bracket y extracciones de cordales. Confía a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez lo espera frente al parque en Ozatlán. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería, le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde, las riquísimas pupusas de todo sabor. Pupusería Wendy le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Ozatlán. ¡Y qué sabor! Clínica de Fisioterapia Nicole trata dolencias de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, postquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al teléfono 77794105. Horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Clínica de Fisioterapia Nicole, le atiende la licenciada Fátima Romero. Avilés, a 10 metros del punto de buses en Ozatlán. Tienda Esmeralda, la tienda que su economía respalda con productos de la canasta básica familiar. Fina perfumería, cosméticos, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Ahí pegadito comedor La Bendición, con ricos desayunos y almuerzos. Desde muy temprano, Tienda Esmeralda y comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central de Ozatlán. Restaurante Mita Cita, ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel, con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con Mita Cita. Contamos con local para eventos sociales o familiar, además de ricos pasteles para toda celebración. Y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite Mita Cita y las maquinitas en la esquina popular, costado norte del parque en Ozatlán. Vamos con la descripción del partido con Jorge Girón. Bueno, se está escapando el jugador número 9 del Mega Clutch, Carlos Osorio. Allá le cometió infracción el jugador de Mega Clutch. Ahí falta que favorece, tiro libre que favorece a la escuadra, el equipo de San Marcos. Ya tenemos sobre 19 minutos de este primer tiempo. Ha llegado con mucho peligro el equipo de Mega Clutch, el equipo negro naranja. Allá relegándose el equipo de San Marcos con el número 5. Allá mandando el balón hacia el medio terreno de juego. Limpiamente sale jugando en el medio terreno de juego. Allá el acompañamiento con el número 20. Ahí tenemos a Marlon Díaz. Allá buscando el equipo de Mega Clutch el balón. Logra recuperar el balón en el medio terreno de juego. Allá generando mucha confianza el equipo de Mega Clutch, que ya ha tenido sus primeras llegadas de mucho peligro sobre la cabaña que defiende el equipo de San Marcos. Acá el número 3,
devorando terreno, barrida inoportuna del jugador, pero devorando terreno del jugador. Vamos a ver, disparo con mucho peligro que logra contener el Cancerbero de el equipo del Megaclos, que rápidamente está logrando por la banda derecha, allá esperando el acompañamiento el número 12, René Torres, allá buscando el balón el equipo de San Marcos. Vamos a ver, logra mandar un centro, pero acá está el defensa del equipo de San Marcos, que rápidamente recupera el equipo de Megaclos. Vamos a ver si logra sacar, bueno, dejen la primera cita. Vamos a ver, mucho peligro. Y se pierde la séptima oportunidad Megaclos. La verdad es que no sabemos el por qué no están afianzando bien los parámetros. Cuando el balón les llega, como que se precipitan demasiado. Creo que lo más importante es que concentren sus nervios y que coloquen los balones al espacio regular donde pueden llegar al ángulo de la portería. Pero atención, ahí va con balón dominado el mismo Mauricio Bolaño, balón que la levanta mucho. Vaya dar escabeció el balón, le queda ahora en primera instancia para Ricardo Carballo. Da media vuelta atrás en cortito, la perdió porque estaba más cerca del balón el mismo Roger Torres de el Mega Clutch. Levantó la número 5, llegaba Jorge Bermúdez a sacar ese balón de la zona de peligro. Le quedó para la firma de donde aparece Roger Torres, que se queda con el balón cerca del banderín de córner. Lo están peleando palmo a palmo porque llegaba también la resistencia del mismo jugador, el Kerim Perler, que también se está incorporando al ataque cuando tenemos exactamente ya 21 minutos en la etapa inicial del partido. Vamos entonces con la descripción de este momento importante con Jorge Girón. Bueno, hay tiro libre que favorece a la escuadra del equipo de Megaclos. Ahí ya el árbitro principal, el llamado para la mampara humana, allá haciéndole señales, ¿verdad?, que si hay el balón toca, pues si está pegada la mano al cuerpo, no es penal. Ahí tenemos ya las indicaciones del árbitro principal. Ya se autoriza, disparo que sin pena ni gloria pasa arriba de la portería que defiende el Cancerbero Elías Díaz. Realmente ha tenido 3 oportunidades el equipo de el Megaclos. Está haciendo un buen trabajo en estos primeros 45 minutos. Ya tenemos 22 minutos de este primer tiempo. Ahí déjenos sus comentarios a través de la mejor señal, a través de Canal Ozatleco. Dicen por ahí que bíblicamente dicen que Dios nos necesita todo el día para bendecir a las personas. Pero acá en este partido, el cuadro Megaclos puede superar su juego y puede naturalmente marcar gol en cualquier momento. Pero tienen que hacerlo con un buen trabajo perfilado en la cercanía de la portería. Le quedó el balón para donde está el dominio de Nahum Sánchez, que viene con el número 10 avanzando a grande zancada. Lo marcaron, pero lo dejó en el camino. ¡Atención! ¡Ahí llegaba Circa! Llegaba la marca de José Hernández, sin embargo, no aprovechó la oportunidad de quedarse con el balón, no pudo recepcionarlo. Yo sé que no es lo mismo verla ir como venir, pero de todas maneras se convierte en un disparo peligroso de tiro de esquina a favor de Megaclos. Atención, viene el cobro, defectuoso por cierto, no llevaba la etiqueta de gol. Le quedó para el delantero del conjunto de Megaclos, viene avanzando grandes zancadas, allá recuperó el cuadro de San Marcos, abre por la banda derecha, va a la oportunamente Mauricio Bolaños con el esférico, dominando a ras de grama, entregó para la firma de Carlos Osorio, 9 en camisola, aguanta la marca, se acercaba también a buscarla José Hernández, el dominio perfecto, aquí está la saga salvando la portería, y qué bueno para Elías Díaz, que al final ahí está dando alguna indicación, pero me parece que ahí está alguna situación, o se lastimó, o se cayó, no se sabe, comenta Jorge Girón. Bueno, el jugador número 12 del equipo de Megaclos, Roger Torres, pues verdad, iba buscando el balón ahí y salió el Cancerbero Elías Díaz, verdad, y sale con la peor parte el jugador del equipo de San Marcos, verdad, que es el portero. Pues ya se repuso, ya está atacando, está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo el equipo de el Megaclos, el equipo negro-naranja. Ha tenido 3 oportunidades, vamos a ver ahí. Ha ingresado unas bolsas con agua, pues verdad, que no se permite. El jugador tiene que salir, verdad, hasta la línea o pedir permiso para beber agua. Así es de que ya se reanudaron
las acciones nuevamente. Allí está teniendo un buen inicio de arranque el equipo de Megacloy. Se está dominando bastante este interesantísimo juego acá, repartiendo el balón por la banda izquierda. Ahí manda el balón por este costado, escapándose el jugador número 11, Víctor Sánchez. Recupera el balón el jugador del equipo de San Marcos, que rápidamente sale distribuyendo el balón. Jorge Bermúdez se va hasta la banda derecha, allá donde está el, donde se encuentra Ricardo Carballo. Uy. Ahí se quedó con el balón, atención, va a la marca propicia, el Tuque que llega cerca, y el arquero, Edwin Amaya se quedó con la número 5, atención, viene con balón dominado Megacloy, ahí está quedándose ya Nahum Sánchez con la número 5, se la robaron de inmediato Francisco Iraeta del cuadro San Marcos, balón que sale lateral que le corresponde a Megacloy, se va acercando Víctor Sánchez, 11 en camisola. Ahí ya lo hizo efectivo. Atención, la pechola bajó al zacate, corre con ella, aguanta la marca el mismo Carlos Osorio, pero el balón sale y se convierte en lateral que le corresponde a Megacloy. Víctor Sánchez, el encargado de sacar de mano, está buscando a dónde está la humanidad de Carlos Osorio, 9 en camisola. Se la robaron de inmediato a Vladimir Enríquez, le queda para Perlera, 17 en camisola por el medio terreno, viene corriendo, aguantó la marca de alguien, pero llegaba también el mismo Marlon Villa, mandó balón al sector izquierdo, estaba tocando bien Mauricio Bolaño de Megacloy, le quedó para Víctor Sánchez, la esperanza del cuadro del Megacloy, le quedó ahora para donde está el dominio de Vladimir Enríquez, mandó balón al medio terreno, viene a la marca por parte de Ricardo Hernández, 17 en camisola, la zaga que contesta, salía también a buscarla el mismo jugador, estaba Agustín Fuente, balón que abre por la banda derecha, se va a quedar con el esférico, llegaba Valladares a tocar ese balón, ahora en el sector suroriente, territorio que le corresponde al cuadro de Megacloy. Viene el comentario con Jorge Girón. Está haciendo un buen trabajo, está jugando de la línea, el equipo de Megacloy está haciendo un buen trabajo defensivamente, está dejando que en posición adelantada el mismo jugador de San Marcos, un jugador muy peligroso. Allá se viene escapando por la banda derecha, recupera el balón, el jugador cae a la piscina sin agua, ya se levanta el jugador número 15 y sale rápidamente jugando ahí con el número 20, Mauricio Bolaño. Bolaño repartiendo el balón hasta el medio terreno de juego, allá la cabeza oportuna del jugador del equipo de Megacloy, ahí se vuelven a encontrar el jugador número 17, cae, vamos a ver, hay una falta que favorece al equipo de Megacloy, que rápidamente sale jugando con el jugador número 15, Eduardo Escalante. Acá el Chelito repartiendo el balón al medio terreno de juego, rápidamente sale jugando ya por la banda derecha, devorando terreno, allá hay una barrida limpiamente que sale jugando rápidamente el equipo de Megacloy, allá por la banda derecha, nuevamente buscando en el medio campo con el número 22, ahí tenemos a Jorge Hernández, hay una falta que favorece a la misma escuadra del equipo de Megacloy. Bueno, ha caído al engravillado un jugador del equipo de Megacloy. Tiene que pararse un poquito más firme, tanto los de San Marcos como del Megacloy. Tal parece que están cayendo a cada instante y eso no es tan bueno. Sabemos que la temperatura en el terreno de juego es bastante, bastante elevada. No podemos medirlo, tenemos acá el aparato indicado, pero sí sabemos que está, pero muy elevada la temperatura. Viene el cobro, peligro sobre la portería de Elías Díaz, atención, de larga distancia, pero siempre son peligrosos. Ahí estaba buscando al delantero el José Hernández, sin embargo salía la saga del San Marcos a sacar ese balón de la zona de peligro. Exactamente, tenemos ya 28 minutos en la etapa inicial del partido, 28 minutos bien trabajados, todavía no se ha abierto el marcador, está virgen el partido, 0 para San Marcos, 0 para la escuadra de Megacloy. Bueno, hay un saque de banda que favorece a la misma escuadra, el equipo de Megacloy. Como dice nuestro compañero Jorge Membraño, pues no se ha movido el marcador, se mantiene 0 para la escuadra, el equipo de San Marcos, 0 para la escuadra, el equipo de Megacloy. Allá ya se generó el saque de banda y rápidamente sale devorando terreno de juego el equipo de Megacloy. Allá recuperando, vamos a ver si puede sacar el disparo, pero va a ser una jugada que rápidamente, ahí entre dos jugadores, sale rápidamente. ¡Vamos a ver! ¡Disparo! ¡Qué pasa! ¡Un costado de la portería del cancerbero Elías Díaz! No está aprovechando las jugadas al 100% el equipo de Megacloy. Una jugada le bastará al equipo de San Marcos para poder revertir este marcador, ¿verdad? Pero se mantiene
0 para el equipo de Megacloy, 0 para el equipo de San Marcos. Novena oportunidad que ha perdido el Megacloy. Atención, ahí está la saga del cuadro de San Marcos salvando la portería. Llega el Tuque, pero estaba de nuevo. Ya no las vamos a contar porque es la décima oportunidad que tiene el cuadro de Megacloy. Y la verdad es que tenía que pegarle de inmediato para que se fuera a incrustar en la portería de Elías Díaz. El toque que viene ahora para Megacloy en cualquier momento, tanto disparo al final, de tanto ir el canto al río que por fin se quiebra. Así decía mi abuelita, y tóqueme la espalda, bien cinchaseado. El toque lo va a hacer ahora el arquero Elías Díaz del cuadro de San Marcos. Con tranquilidad viene saliendo desde atrás. Allá, saludos especiales a la tienda Tierra de Gosen. Ahí está don Galileo, que se va a convertir en nuestro patrocinador, su adorable esposa Galileo Junior, y los mega trabajadores Ramón y Diego. Atento, viene saliendo con balón dominado. Víctor Sánchez, ¿qué le pasó? En medio de dos fue bastante difícil, pero tenía que haber disparado de larga distancia, probando suerte. Comentario también con Jorge Girón. Ha tenido la novena oportunidad el equipo de Megacloy, que ha tenido ya muchos peligros. Sacaron al cancerbero. Vamos a ver, sigue la jugada, que rápidamente la afición, ¿verdad?, de San Marcos ahí reclamando penal, pero ya se renovaron rápidamente las acciones. Ahí el cabezazo oportuno. Vamos a ver, saca disparo, que pasa arriba de la portería, que defiende el portero de Megacloy, William Amaya. Está teniendo un buen arranque, pero hasta el momento no llega el invitado de honor, el gol, ¿verdad?, que le ponga la emoción. Pues ya vamos a ver, 31 minutos y medio, van a hidratarse los jugadores, tanto como el equipo de Megacloy como el equipo de San Marcos. Clínica Dental Innova, la odontología a su alcance, le sirve en aplicación de rellenos dentales, prótesis o placas, tratamiento de bracket y extracciones de cordales. Confíe a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez lo espera frente al parque en Ozatlán. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería. Le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde, las riquísimas pupusas de todo sabor. Pupusería Wendy le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Ozatlán. ¡Y qué sabor! Clínica de Fisioterapia Nicole le trata dolencias de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, posquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al teléfono 77794105. Horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 1 a 5 de la tarde. Clínica de Fisioterapia Nicole le atiende la licenciada Fátima Romero Áviles, a 10 metros del punto de buses en Ozatlán. Tienda Esmeralda, la tienda que su economía respalda, con productos de la canasta básica familiar, cristalería fina, perfumería, cosmético, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Y ahí pegadito, comedor La Bendición, con ricos desayunos y almuerzos desde muy temprano. Tienda Esmeralda y comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central de Ozatlán. Restaurante Mi Tacita, ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel, con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con Mi Tacita. Contamos con local para eventos social y familiar, además de ricos pasteles para toda ocasión, y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite Mi Tacita y las máquinas en la entrada popular, costado norte del Parque de Ozatlán. Vamos al comentario con Jorge Girón. Bueno, ahí el primer intervención del jugador del equipo de San Marcos buscando la portería. La afición de San Marcos allá al fondo de la portería del portero de Megacloy, que estaban reclamando el tiro de esquina, pero el árbitro principal, Mauricio, no lo concedió. Así de que no lo vi así de esa manera. Ya rápidamente, haciendo el 1-2, el equipo de Megacloy se está escapando, está teniendo una buena, hay una falta que favorece al equipo de San Marcos. Ahí le dejó un bello recuerdo el jugador del equipo de Megacloy.
el jugador número 20, Mauricio Bolaños, pues verdad, le mostraron tarjeta amarilla. Bueno, tarjeta amarilla para Bolaños, naturalmente. 34 minutos y medio. 35 de la etapa inicial del partido. Todavía, como repetimos y marcamos, no ha abierto el marcador ninguno de los dos cuadros en contienda en esta mañana, que todavía se vale porque algunos no hemos desayunado, pero qué rico venir caminando en esta bellísima ciudad de Quelepa. Mi respeto, cuando me fui de aquí no era tan bonito como ahora. Ya cayó el balón, atención, la pechola bajó al sacate, da media vuelta, se queda con el esférico. El jugador del cuadro San Marcos la mandó cerca de donde está la media luna, sin embargo le queda para Mega Clutch. Ahora abre por la banda izquierda, viene colocando el balón de media altura, lo entregó bien para la firma de José Hernández, 22 en camisola, mandó balón Víctor Sánchez que se acerca, Víctor que se queda muy relegado. Víctor tiene que proponer porque es de la esperanza de Mega Clutch. Lo vimos trabajar en San Marcos a Víctor y está presentando hoy un trabajo, creo que a la medida, y lo tiene que hacer mejor. Viene saliendo con balón dominado, atención, ya lo entregó prácticamente para donde está el delantero del cuadro San Marcos. Allá viene con la número 5 buscando Kerin Perlera, atención, se va a quedar con el esférico. Allá para Jorge Bermúdez, 3 en camisola, le quedó ya para Franklin Martínez, 23, cuando llegaba a quedarse con el esférico. La firma de Francisco Iraeta, ha caído al engramillado jugador, comenta Jorge Girón. Hay una jugada bastante rigurosa, el número 17, segunda tarjeta amarilla al minuto 36. Ahí pintaron de amarillo a Franklin Martínez, una jugada innecesaria, ¿verdad?, que le dejó los tarugos ahí marcados al jugador del equipo de San Marcos. A los 36 minutos, ¿verdad?, le muestran la segunda tarjeta amarilla al equipo de Mega Clutch. Ahí se pasa directiva, atención, el toque de tiro libre a favor del cuadro San Marcos, peligro para la porterilla de William Amaya, atención. Ahí aparece Francisco Iraeta y 10 en camisola, el hombre de la pierna derecha que le pone mucho a pimienta y quedó sin etiqueta de gol. Le quedó para Franklin Martínez, 23 en camisola del cuadro del Mega Cruz, cuando llegaba el mismo Valladares a mandar ese balón cerca de la portería. Le queda para Franklin Martínez, 23 en camisola de Mega Cruz. Adelante a servicio, abre por la banda derecha, el toque para José Hernández, 22 en camisola, la mandó hacia adelante para nadie. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los delanteros del Mega Clutch? Está caliente, pero no es para tanto. Hay que aprovechar este tiempo porque mañana podría ser tarde. Atención, ahí está el arquero, Elías Díaz de El San Marco. Le quedó ya para Vladimir Enríquez, que viene saliendo con la devoración de terreno para Jorge Bermúdez. Abre por la banda derecha. Allá cruza balón, aguanta la marca de un contrario. Reparte por la izquierda buscando a donde se mueve el mismo René Villalta. Atención, aguanta la marca. ¡Tuque! Y ahí está el balón fuera de la portería, comenta Jorge Girón. Qué buena forma salida del equipo de San Marcos, jugando a balón parado, aquí buscando la buena intervención del jugador de su defensa, manda el balón hasta el medio terreno de juego. Este hace un cruce del balón, es que hay mucho peligro. Vamos a ver la oportunidad del equipo y al balón. ¿Qué le queda en las manos al portero, al cancerbero? William Amaya, que rápidamente sale jugando por la banda derecha, allá buscando la buena intervención de su jugador. Ahí rápidamente, allá el jugador número 10, Naúm Sánchez, y recupera el balón al equipo de San Marcos, que rápidamente sale jugando por la banda derecha, allá donde se encuentra el jugador del equipo de San Marcos. Un poco más atrás con el número 22. Ahí tenemos a René Villalta. Villalta manda el balón en el medio de juego, pero allá manda el balón hacia un costado para convertirse en saque de banda que favorece el equipo de San Marcos. Marcador 0 para el equipo de San Marcos, 0 para el equipo de el Mega Clutch. Cuando tenemos exactamente ya 40 minutos en la etapa inicial del partido, a 5 minutitos para que termine la primera mitad, a 0 el marcador. ¿Cómo iremos a quedar?, decía un aficionado. Yo le digo, hasta que no silbe el árbitro los 90 minutos, hasta entonces no se va a saber nada. Viene adelantando el servicio, le queda para San Marcos. El balón para el arquero con tranquilidad.
parece que la marca del equipo de Mega Crush como que no está presionando en punta. Yo sé que el técnico a estas alturas cualquier movimiento va a hacer en este momento, porque en la segunda mitad tendrían que proponer un mejor título de juego. Vamos entonces con Jorge Girón. Bueno, hay movimientos en las filas del equipo de Mega Crush. Vamos a ver quién es el jugador que abandona el terreno de juego y va a ingresar Omar Rodríguez con la camisola número 25. Allá va el jugador que acaba de ingresar, ¿verdad? Vamos a ver el jugador que acaba de abandonar. Vamos a ver el equipo de Mega Crush. Ya ingresó Omar Rodríguez al minuto 40. Bueno, ahí se va a hacer el cobro de tiro libre a favor del cuadro Mega Crush. Ahí está la saga del cuadro de Mega. Y naturalmente ya se están trasladando algunos jugadores para ubicarse en la posición. Unos para defender y otros para atacar. Atención, por elevación viene la número 5. Cuando el toque que estaba propiciando Eduardo Valladares de cabeza adelantó servicio. Allá está marcándolo muy bien el delantero de Ricardo Carballo. Mientras tanto, la saga de Mega Crush contesta rápidamente. Le quedó ya para el dominio de Ricardo Hernández, 17 en camisola. Ahora para la ubicación de Agustín Fuentes. Balón de cabeza, equivocó servicio. Jorge Bermúdez, regalo. Tiene que aprovecharlo Víctor Sánchez. Víctor tenía que haberse entrado. Víctor Sánchez tenía que haber hecho un centro bien colocado para que llegara el delantero de Mega Crush solo a tocar ese balón. Comenta Jorge Girón. Está teniendo el mejor arranque de este primer tiempo el equipo de el Mega Crush. Lastimosamente no ha sabido aprovechar las ocasiones, ya como 10 o 11 ocasiones, ¿verdad?, para marcar el primer gol. Ya estuviera, quizás si estuviera esas oportunidades de marcar, pues ya estuviera quizás con una amplia ventaja, pero lastimosamente no es así. Bueno, salió el jugador número 12, Roger Torres, e ingresó Omar Rodríguez al minuto 40, un hombre de refresco para darle mejor salida, mejor cobertura al equipo de Mega Crush. Allá tiro de esquina que favorece, cabezazo, allá saliendo por la banda izquierda el jugador del equipo de Mega Crush. Acá devorando terreno el jugador número 11. Vamos a ver, aquí recuperando el balón el equipo de San Marcos, que rápidamente en el medio terreno del juego, levantando la visual Marlon Díaz. Ahí rápidamente, vamos a ver, hay una barrida, se está escapando de la oportunidad. ¡Golazo, golazo! ¡Gol de San Marcos! Ha desperdiciado muchas oportunidades del cuadro Mega Crush. La verdad es que tiene que animarse para proponer un mejor juego en el tiempo que falta. Ha llegado, ha marcado el gol con mucha relevancia el equipo de San Marcos, el equipo amarillo. Allá podemos observar la afición, ¿verdad? Amarillo, azul, que rápidamente al minuto 42 ya se abrió el marcador, el equipo de San Marcos 1, el equipo de Mega Crush 0. Una iba a tener el jugador del equipo de San Marcos, marca Cristian Merino con su camiseta número 12. Al minuto 42 se abre ya el marcador aquí en la cancha, en el estadio de Quelepa. San Marcos 1, Mega Crush 0. Ahí va con un balón dominado Jorge Bermúdez, balón que traslada donde se encuentra el costado sur. El mismo jugador era Cristian Merino, 2 en camisola, cuando se quedó con el esférico, cuando le va a corresponder ahora a Mega Crush. Balón que está ya cerca de la portería y lógico se va a hacer entonces como un saque de puerta aproximadamente. Balón adelantado para Mauricio Bolaños, 20 en camisola del Mega Crush. Viene trabajando a grandes zancadas por la banda izquierda, viene a meter centro. No entregó al compañero de equipo, no se están entendiendo. ¿Qué será lo que le pasa? El técnico le dijo algo diferente. ¿Será que no se están encontrando? Pero tienen que contribuir a lo que les dijo en la lectura, en todo el trayecto de entreno de esta semana. Pero para reponerse y para
remontar un marcador. Lo que se necesita no es tiempo, es el jugador que tiene que hacer un buen trabajo. Le quedó ya para la marca del cuadro de Megacruz. Atención, viene buscando la número 5, Eduardo Escalante. Avanzó, pero en cortito le queda ya para Martínez. Ha recuperado el cuadro de San Marcos por ubicación del mismo René Villalta. 22 en camisola, balón que sale. Le va a corresponder entonces al cuadro de San Marcos. Atención, aparece la firma de donde está el movimiento de René Villalta. Hay tensión, hay peligro sobre la portería de William Amaya, arquero del cuadro de Megacruz. Cuando tenemos exactamente ya 44 minutos en la etapa inicial del partido, a uno para que termine la primera mitad. Atento, viene Villalta, viene Martínez, Víctor Sánchez que recupera, atención, la esperanza de Megacruz. Víctor, pero bueno, la entrega, atención, aquí está la oportunidad, le queda relegado, oportunidad que tiene que aprovechar, pero la pierna no le puso la velocidad, ni la entrega, ni la atrasó, ni la buscó. Ahí tenía que haberla repartido, comenta Jorge Girón. Sí, la verdad que una jugada de pared 1-2, una jugada pues que rápidamente estaba armando el equipo de Megacruz y que pues fue desarmado pues para un tiro de esquina que favorece a la misma escuadra del equipo de Megacruz. Una jugada que rápidamente pues increíble, devoró terreno, devoró el terreno de juego, el jugador del equipo de San Marcos, un bonito centro solamente para empujarla, Cristian Merino, y así es como se ha abierto el marcador en el estadio de Quelepa. Hay tiro de esquina que favorece a la misma escuadra del equipo de Megacruz. Vamos a ver si aquí pues logra emparejar las acciones. Ya se actualiza el tiro de esquina, balón por aire, el cabezazo. Ahí está el jugador del equipo de San Marcos, vamos a ver. Bueno, han finalizado ya los primeros 45 minutos aquí en el estadio de la ciudad de Quelepa. Marcador 1 para el equipo de San Marcos, 0 para el equipo de Megacruz. Bueno, yo creo que tiene que en Megacruz, yo siempre he dicho que no es el tiempo el que marca goles, no es el tiempo en que remonta, sino la aplicación del jugador que escuche, que naturalmente memorice todo lo que se vivió en los entrenos de la semana que hoy finaliza. Creo que tiene que hacer un mejor trabajo, proponer distintas marcas, también aprovechar las falencias de la saga del cuadro de San Marcos, como prácticamente ha desperdiciado un promedio de 10 o 11 oportunidades, que si bien las hubiese aprovechado, por lo menos tuviera una marca mínimo de 3 goles a favor del cuadro Megacruz. No los han hecho, han perdido oportunidades, y a estas alturas pues un gol, uno no es ninguno en este partido. Tienen que proponer, tienen que hacer todo lo necesario. Vamos entonces al comentario de rigor con Jorge Girón. Bueno, han finalizado ya estos primeros 45 minutos. Un arranque muy espectacular por parte de la escuadra del equipo de Megacruz, que rápidamente, pues verdad, estuvo llegando con mucha insistencia a la portería del equipo adversario, como lo es el equipo de San Marcos, que realmente pues han sido 45 minutos bastante parejos. Ha tenido el mayor tiempo de dominio de balón el equipo del Megacruz, que también, verdad, en los primeros minutos, la primera intervención del cancerbero Elías Díaz, verdad, que salió lesionado al minuto y medio, pues desde ahí, verdad, comenzó el equipo negro naranja a buscar el gol del empate, el gol, mejor dicho, que le diera un poco la tranquilidad, el gol que buscaba con ansia, verdad. Pero realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oportunidades, y de esas 11, pues verdad, no pudo marcar en ningún momento el equipo de Megacruz, que rápidamente pues verdad estuvo buscando con mucha insistencia el cuadro adversario del equipo de San Marcos. Realmente el portero, el cancerbero Elías Díaz, ha hecho un buen trabajo. La defensa también del equipo de San Marcos ha hecho un buen trabajo, que realmente pues verdad una iba a tener. Al minuto 34 se da una jugada donde le muestran la primera tarjeta amarilla a Mauricio Bolaños. Al minuto 34 y medio, pues le mostraron la primera tarjeta al jugador del equipo de Megacruz. Al minuto y medio, pues verdad, le muestran a Rolando Hernández con el número 17.
la segunda tarjeta amarilla, pues verdad, para el equipo de Megacloys. Ya tiene dos jugadores amonestados, mientras el equipo de San Marcos momentáneamente no tiene ningún jugador amonestado. Pasado los minutos, verdad, mucha emoción por parte del equipo de San Marcos, que también no se encontraba muy bien dentro del terreno de juego, pero salieron jugando desde la portería con el portero Elías Díaz, ahí jugando con el defensa. Este manda el balón hasta el medio terreno de juego. El jugador del equipo de San Marcos ve la posibilidad, se descuelga con una jugada épica, deja al jugador de Megacloys y este saca un centro, y estaba ya Cristian Merino, pues allí en el área donde realmente tiene que estar el delantero, y este, pues verdad, saca un zapatazo para vencer al cancerbero William Amaya y marcar el primer gol al minuto 42, que tiene ganando al equipo de San Marcos con el global de 5-1. Y acá, pues verdad, se mantiene el marcador 1-0 a favor de la escuadra de San Marcos. Bueno, hoy temprano, extra micrófono, hablábamos por ahí con un aficionado del cuadro Megacloys y me dice que él tenía, pues, o tiene la esperanza de que se podía hacer un marcador diferente, contrario al que se está viviendo en este momento. No ha terminado el partido, faltan largos 45 minutos donde Megacloys, si recompone, si hacen una reingeniería diferente en la marca, en la aplicación de oportunidades, mejor dicho, para ver en qué momento y en qué ocasión, en qué lugar están fallando la saga del cuadro San Marcos, la tiene que aprovechar el cuadro de Megacloys. Ha perdido por ahí entre 10 y 11 oportunidades, no todas pudieron hacer gol, pero al menos hubiesen sido disparos al marco bastante peligrosos, que el arquero se hubiese quedado tan valiente ante disparos que llevasen la etiqueta de gol. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Creo que ya en este momento el técnico está con su charla de rigor y le está dando a conocer tal vez los nuevos dispositivos técnicos que tenga para los siguientes 45 minutos. De hecho, sabemos que hemos visto el trabajo de un Víctor Sánchez, hemos visto también el trabajo de Hernández, de Daún Sánchez, igual como el de Roger Hernández, trabajos que están haciendo, pero que de vez en cuando como que no le están surtiendo efecto, porque tienen que ponerse de acuerdo en la marca, tienen que ponerse de acuerdo en la distribución, y además de eso, estar ojo listo y piernas atentas donde va el balón y en qué momento el arquero lo pueden descuidar. De todas maneras, creo que el partido no ha terminado, faltan 45 minutos y creemos que Megacloys se va a reponer, Jorge. Sí, la verdad es que han finalizado los primeros 45 minutos con una mínima ventaja el equipo de San Marcos sobre el equipo de Megacloys. Jorge, hoy en este bonito escenario deportivo acá en la cancha de Quelepa, en el departamento de San Miguel, pues verdad, uno de sus tantos municipios que conforma San Miguel, ahora podemos ver, verdad, lo que tanto nosotros hemos anhelado, de que los equipos tengan este servicio, verdad, como también es la Cruz Roja, verdad, para brindar los primeros auxilios a los jugadores o a cualquier jugador, pues verdad, tanto como el equipo de San Marcos como el equipo de Megacloys. Realmente, pues verdad, es digno de admirar que se han hecho presentes hoy los cuerpos de socorro, como la Cruz Roja, pues verdad, salvadoreña, de acá de Quelepa o de San Miguel, verdad. Vamos a hacerles un enfoque, pues verdad, para que ustedes vean dónde se encuentran ellos ubicados acá en este lugar, verdad. Así es de que ellos estarán brindando la asistencia técnica, pues verdad, a los jugadores, tanto como el equipo de Megacloys como el equipo de San Marco. Esto es lo que deberían de hacer las ligas aficionados, verdad, que realmente es muy importante, es muy interesante. A veces el jugador sale, pues verdad, cargado con otro jugador, verdad, se acompañan unos con otros, y este partido pues ha sido bastante interesantísimo acá en la ciudad de Quelepa, en este estadio, pues verdad, acá de la misma localidad, donde realmente hemos compartido, hemos vivido estas imágenes, estos primeros 45 minutos que realmente han sido muy emotivos,
muy llamativo, ¿verdad? Tanto como para la escuadra del equipo de Quelepa. Realmente el equipo negro-naranja no ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido en estos primeros 45 minutos para revertir este marcador, ¿verdad? Tiene que por lo menos hacer 4 goles para empatar la serie. De lo contrario, pues estará diciendo adiós a esta semifinal y estará presente el equipo de San Marcos, ya esperando rival el equipo de Vistahermosa, que realmente, pues, ¿verdad? Ayer ganó con el marcador de 2-1, pues tiene ya esperando, como dicen, rival de esta serie entre el equipo de San Marcos y el equipo de Megaclos. Jorge, son primeros 45 minutos de mucha emoción que realmente han habido aquí en este cortejo deportivo y esperamos, bueno, no ha terminado en sí, han finalizado los primeros 45 minutos de este primer tiempo. No se sabe qué podrá pasar en los segundos 45 minutos, que serán muy importantes, tanto como para el equipo de San Marcos, y así como también para el equipo del Megacloy. El Megacloy sale obligado a buscar el resultado, por lo menos a buscar el gol de la tranquilidad, a buscar el gol que le genere mucha confianza en estos segundos 45 minutos. Que realmente, pues, verdad, serán muy importantes, será de mucha trayectoria, será un partido, como dicen, de vida o muerte. Así es de que hay todavía 45 minutos, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? En estos segundos 45 minutos, mientras el árbitro principal no dé por finalizado este encuentro, pues, ¿verdad?, hay la esperanza y la fe que la afición también, que ha venido a acompañar al equipo de Megacloy hoy, este domingo 28 de mayo, acá en su estadio, pues, ¿verdad?, esperando que esa afición siempre siga manteniendo, ¿verdad?, esa cordura. Pues el deporte también es para compartir, es para vivir, es para disfrutarlo y también para hacer amistades. Bueno, también un saludo especial ahí a nuestros futuros patrocinadores. Ahí está el señor Galileo de la tienda Tierra de Gosen, así como también a su adorable esposa, también a Galileo Junior y su familia, que ya tiene familia también, y a los mozos espectaculares Ramón y Diego, buenas personas. Saludos también para el Club de Comunicación de la Casa de la Cultura de Santiago de Marilla, especialmente ahí a la licenciada Doris Zelaya, que la esté pasando bien, ya que próximamente va a estar de manteles largos y vamos a estar como invitados todos los que trabajamos en Canal Ozatleco. Clínica Dental Innova, la odontología a su alcance, le sirve en aplicación de rellenos dentales, prótesis o placas, tratamientos de brackets y extracciones de cordales. Confíe a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez lo espera frente al parque en Ozatlán. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería. Le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde, las riquísimas pupusas de todo sabor. Pupusería Wendy le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Ozatlán. ¡Y qué sabor! Clínica de Fisioterapia Nicole le trata dolencias de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, posquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al teléfono 7779-4105. Horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 1 de la tarde a 5. Clínica de Fisioterapia Nicole. Le atiende la licenciada Fátima Romero Avilés, a 10 metros del punto de buses en Ozatlán. Bueno, y por acá, saludos especiales también, me decía, para todo el personal que labora en Canal Ozatleco. Gracias, estamos recibiendo esos saludos por ahí. Tienda Esmeralda, la tienda que su economía respalda, con productos de la canasta básica familiar, cristalería fina, perfumería, cosméticos, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Y ahí pegadito, comedor de la bendición de Dios, con ricos desayunos y almuerzos desde muy temprano. Tienda Esmeralda y comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central en Ozatlán. Restaurante Mi Tacita,
ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con mi tacita. Contamos con local para eventos sociales o familiares. Además, ricos pasteles para toda celebración. Y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite mi tacita y las maquinitas en la esquina popular, costado norte del Parque Central en Ozatlán. Vamos entonces por ahí a ver qué panorama tiene Jorge Girón, ya que se encuentra cerca de las nubes con nuestro compañero de labores, Fidel de Paz. Sí, bueno, realmente pues verdad, ha venido a acompañar una gran cantidad de aficionados, tanto como el equipo de San Marcos como el equipo de Medellín. Medellín, verdad, un equipo que realmente ha hecho un buen trabajo en este escenario deportivo, pues la afición le ha acompañado de principio a fin. Y así esperamos, verdad, que cualquier cosa que pueda pasar en este segundo tiempo, pues verdad, el equipo siempre mantendrá esa confianza, pues que la noble afición siempre le ha brindado al equipo de Megacloy. Ya en este escenario deportivo, pues se han jugado muchos encuentros deportivos, donde a estas instancias, pues verdad, es el equipo que ha hecho un buen trabajo durante todo el torneo regular en el año 2023, es de que está respaldado 100% con su directiva, así como de toda su noble afición, y así de igual forma, pues verdad, ha hecho un buen trabajo también el director técnico, así como también toda su plantilla de los jugadores del Medellín. También el buen trabajo que ha desempeñado el equipo de San Marcos, toda su directiva, que también, verdad, tiene el respaldo de la noble afición allá desde los Estados Unidos, así como también el respaldo totalmente de la noble afición, verdad, que nos ve a través de Canal Los Atléticos o cualquier otro medio que estamos transmitiendo acá desde la cancha de Clepa, desde el ministerio, pues verdad, realmente es bastante admirable. Vemos también a una noble afición que ha venido a apoyar, a disfrutar, a compartir, a disfrutar del buen fútbol en familia, que realmente a eso estamos llamados, a los estadios, ¿verdad? A compartir esos momentos, ¿verdad? De dar el respaldo realmente a todos los equipos. Hoy pues esta noble afición se ha portado de una manera bastante humilde, sencilla, pues, y eso es lo que realmente todos los equipos deben de tener, ¿verdad? Esas aficiones que realmente, pues, ¿verdad? Acompañan a cada uno de los equipos, y este es, ¿verdad? Uno de los momentos, de los mejores escenarios que podemos tener. Así es de que la invitación, verdad, es para que siempre nos sintonice a través de Canal Los Atléticos, a nuestros gentiles patrocinadores también, verdad, que hacen lo posible para poder llevar este interesantísimo juego desde acá, desde esta cancha, desde este lugar, desde la ciudad de Clepa, desde el municipio, verdad, desde acá del departamento de San Miguel. También a nuestros colegas que se encuentran allá en cabina, a Wilfredo Majano, al licenciado Norberto Posada, gerente de Canal Los Atléticos. Acá también nosotros, ¿verdad? Fidel de Paz, don Jorge Membreño, narrador profesional, y su servidor haciendo cámara y narración, Jorge Girón. Ya los árbitros principales ya se encuentran dentro del terreno de juego para dar inicio a estos segundos 45 minutos. Ya finalizó la charla para ambas escuadras, tanto como para el equipo de San Marcos como para el equipo de Megacloud. Habrán modificaciones, habrán variantes, no lo sabemos. Vamos a ver si hay algún movimiento. Ya el equipo de Megacloud ya hizo uno. Pues verdad, fue al minuto 40. Así es de que ingresó Omar Rodríguez con el número 25 como hombre de refresco. Esperamos, verdad, que en estos segundos 45 minutos, a ver qué pasa. Así es de que ahí el comentario con nuestro colega Jorge Membreño. Bueno, sí, ya prácticamente el panorama está para unos buenos 45 minutos. Hay un pequeño de suspenso en el sur y en todas las áreas del escenario deportivo, muy bonito por cierto, pero ya vamos a iniciar los últimos 45 minutos definitorios, cuando atención, ahí está, ya arrancó la segunda mitad del partido. Le quedó el balón para la firma, de donde aparece Omar Rodríguez, balón que le queda para Mega Clutch.
se queda con el esférico. Franklin Martínez repartió por el medio terreno, le quedó para Valladares, atrasó en corto para el dominio de Francisco Iraeta, 10 en camisola. San Marcos que se queda de nuevo entregando para Iraeta. Jorge Bermúdez viene a adelantar el servicio, atención, va con balón, ahí está la marca, gol, gol de San Marcos. Comenta Jorge Girón y Jorge Bermúdez es el anotador. Bueno, un gol rápidamente que marca el equipo de San Marcos. Vamos a ver el jugador número 3, creo que es Jorge Bermúdez. Marca el segundo gol que tiene en ventaja el equipo de San Marcos. 2 a los 30 segundos del segundo tiempo. Ya está ganando con una jugada muy rápida, peculiar por parte del equipo de San Marcos. Ha salido a buscar el encuentro deportivo. Así es de que ahí hay una jugada. Se disculpa el jugador Jorge Bermúdez, pues le dejó un recuerdo, un codazo ahí en la cabeza al jugador del equipo del Mega Clos. Ya el equipo de San Marcos está ganando con el marcador de 2-0 al equipo del Mega Clos. Ahí tenemos el comentario de Jorge Membreño. Bueno, naturalmente nosotros pensábamos que iba a entrar un poco recuperado el cuadro de Mega Clos, más las cosas no fueron así, pero todavía siempre nosotros creemos que el tiempo no es lo que vale. Sin embargo, pues hay que ver qué ocurre durante el resto del tiempo de estos últimos 45 minutos. Recuperó ya a Mauricio Bolaño, 20 en camisola, le quedó para la marca de el mismo jugador del delantero de Mega Clos, que estaba buscando la forma. Afanosa Agustín Fuentes, el centro ahora atrás en corto para el dominio de donde aparece el delantero de Mega Clos. Atención, ahí va a buscar la forma Omar Rodríguez, balón que técnicamente está dando el banderillazo el árbitro, indicando que le corresponde al cuadro de San Marcos. Atención, gracias a todos los que se encuentran pendientes de Canal Ozatleco, tanto en El Salvador, Usulután, Ozatlán y en todo el universo, naturalmente, donde hay un salvadoreño. Le quedó el balón para el dominio de Ricardo Carballo, 7 en camisola de el conjunto San Marcos, pero dijo que había una falta, le quedó el toquecito para el movimiento de Mauricio Bolaños de Mega Clos. Entrega inmediata, la va a buscar con afán de Agustín Fuentes, recupera balón de Mega Clos, siempre enredado de ese mismo dominio. Mauricio Bolaños, 20 en camisola, ahora va con balón dominado. José Hernández aguanta la marca, José de nuevo, recupera San Marcos, abre por la banda derecha. Viene la cabeza de el jugador Ricardo Hernández, levantó alto la número 5, recupera el mismo jugador de San Marcos, va corriendo a grandes zancadas. Cristian Merino, allá está buscando el balón afanosamente el cuadro de Mega Clos. Le quedó para Omar Rodríguez, atento, viene, se cayó el engramillado. Agustín Fuentes dijo el principal que había una falta y le corresponde ahora al cuadro de San Marcos. Increíble. Bueno, no digo nada porque nosotros no estamos autorizados a hablar nada de los árbitros. Lógicamente, Perlera se queda con el balón de San Marcos, naturalmente, entrega inmediata para Francisco Iraeta. Perlera de nuevo, allá perdió la ubicación René Villalta, recuperó Mega Clos. Agustín Fuentes, 7 en camisola, metido ya en territorio que le corresponde ahora al cuadro de Mega Clos, saliendo de atrás. Atención, ahí retiene el balón de media vuelta, lo mandó, atención, ahí está. ¿Hubo o no hubo falta? Claro que no hubo falta. Naturalmente le quedó el balón para, bueno, ahí está ya dándole alguna atención así lógica. Ahí estaba el jugador del cuadro Mega Clos, Eduardo Escalante, es el que se encuentra en el engramillado. Felicitaciones al paramédico porque está atento. Es que ese trabajo es delicado, es importante y es humanitario. Gracias a este joven que hace mucho tiempo conoce mucho de técnicas y también de mucho trabajo. El aprendizaje se hace una experiencia. Ya tenemos 5 minutos
5 minutos en la etapa de complemento y no se puede cantar victoria ningún cuadro porque hasta que no da el silbato final el árbitro no se puede decir nada. Vamos entonces con Jorge Girón. Bueno, ahí estaba recibiendo asistencia técnica o asistencia médica el jugador número 15, Eduardo Escalante, pues un encontronazo ahí con el Cancerbero, pues verdad, con el jugador, mejor dicho, del equipo de San Marcos. Ya se reanudaron ya este encuentro deportivo acá en la cancha de Municipal de Quelepa. Allá buscando el jugador número 7, conduciendo el balón en terreno de juego. Mandan el balón ahí donde se encuentra el jugador del equipo de Quelepa, recupera el equipo de San Marcos. San Marcos jugando con un poco más hacia atrás en el medio terreno de juego. Limpiamente está sacando un buen resultado el equipo de San Marcos en esta cancha municipal del estadio de Quelepa. Balón que no podía controlar el jugador del equipo de el Mega Cloys. Aquí rápidamente saliendo el jugador número 20, Mauricio Bolaños. Manda el balón hasta el jugador del equipo de San Marcos. Manda el balón hacia un costado para convertirse en saque de banda que favorece al equipo de Mega Cloys. Allá rápidamente sale jugando el equipo de el Mega Cloys. Le robó el balón el jugador del equipo de San Marcos, manda el zapatazo. Ahí logra recuperar el equipo de Mega Cloys por la banda derecha. Jugador número 22. Ahí teníamos a José Hernández, que ya movió el esférico hacia el otro costado. Ya vamos a ver la defensa si puede hacer algo. Ahí manda el disparo, el balonazo. Hay posición prohibida, dijo el asistente número 2. Simón Moreira, así de que buen disparo, buena intervención por parte del Cancerbero Elías Díaz, verdad que ahí le quemó los guantes ese balonazo. Ya está llegando con mucha insistencia el equipo de el Mega Cloys. Marcador 12 el equipo de San Marcos, 0 para el equipo de Mega Cloys. Así tiene que sorprender el cuadro de Mega Cloys, llegar con esa factibilidad, presionar, porque de esa forma es que puede hacer anotaciones, pero tiene que pararse firme, hacer buena distribución y saber a qué lugar lo va a enviar. Porque si estamos sin táctica, sin experiencia, sin valentía y no meter la pierna como debe, de todas maneras tiene que seguir trabajando porque aquí lo que mandan son los goles. Atención, viene ya el arquero del Mega Cloys, Luis Guilamaya. Viene con la número 5, atención, viene adelantando el servicio. Bolaño va a colocarla rápidamente, da media vuelta. El toque para Nahum Sánchez, reparte por la derecha para donde está el mismo Omar Rodríguez. Atención, ahí está el toque, el balón que ha salido. Tiro de esquina a favor del cuadro Mega Cloys. Recuerden ustedes que lo que manda en el terreno de juego no es el tiempo, sino los jugadores. En cualquier momento podrían emparejar a las acciones y las anotaciones. Naturalmente viene el toque, hubo falta, no hubo nada, el principal, hubo mano. Le quedó ahora para el cuadro de San Marcos. Atención, va corriendo a grande velocidad Merino, dos en camisola. ¡Gol, gol, 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 gol! Cristian Merino, comenta Jorge Quiroz. Qué buena forma, qué buena escapada, un balonazo, pues verdad que rápidamente sale jugando el equipo de San Marcos. Y ahí tenemos a Cristian Merino entre medio de dos jugadores al minuto 8, marca el segundo tanto en su cuenta personal, verdad. Ahí tiene ya en su cuenta personal dos goles y con el marcador se está quedando el equipo de San Marcos con el marcador de 3-0. Hay jugador expulsado, número 20. Ya tenía la primera tarjeta amarilla. Tarjeta roja, pues verdad, le mostró al minuto 9, pues verdad. Se queda el Mega Cloys con un jugador menos, con el marcador adversario de 3-0. Así es de que
Hay expulsado Mauricio Bolaños con su dorsal número 20. Se va expulsado al minuto 9, dejando con un jugador menos y con el marcador adverso, con el marcador de 3-0. Atención allá cuando tenemos exactamente ya 10 minutos en la etapa de complemento. Está aquí la temperatura muy elevada, naturalmente. Yo me imagino andar trabajando en ese sector, pero la juventud tiene rejilla y tiene aguante. Le quedó para San Marcos, viene adelantando el servicio. Es el mismo jugador Eduardo Valladares, 15 en camisola. Le quedó ahora para San Marcos, viene la marca. Tocaba de primera intención, buscaba la proyección para ver si la podía mandar más adelante. Y ahí estaba Villalta, también llegaba Valladares, balón que sale, lateral que le corresponde al cuadro del Mega Clutch. Aparece la humanidad de Franklin Martínez, allá entregó balón al medio terreno Perlera, atrasando el servicio, adelantando la número 5, atención, se va metiendo con balón dominado, RN Villalta que quiere centrar la número 5, pero al final la toca el delantero del cuadro, la saga del cuadro Mega Clutch, y sale para tiro de esquina a favor del cuadro San Marcos. Peligro sobre la portería de William Amaya, el hombre experimentado, pero la realidad es que cuando la saga tiene algunas fallas, el portero no lo puede hacer todo. Tiro de esquina a favor del cuadro San Marcos. Otra oportunidad que se le puede dar. Viene, atención, va a colocar, allá va a venir el toque, el cobro. Está la delantera pendiente de la acción y también la saga del cuadro del Mega Clutch. El toque, venía la saga, contestó muy bien, allá venía a tocarla el delantero Perlera del cuadro San Marcos, pero el balón no llevaba ninguna firma de gol. Ya 12 minutos, etapa de complemento. Atención cuando el balón lo va a tocar la saga del cuadro de Mega Clutch. Están replegando los delanteros del cuadro San Marcos y la saga también se está replegando por la banda derecha. Venía la oportunidad para quedarse con el esférico por parte del Mega Clutch. Adelanta servicio Franklin Martínez. Ahora le quedó ya para el delantero. Atención, atención, allá va la delantera del cuadro San Marcos. Lo marcan de estampilla, le sacaron el balón. Era Nahum Sánchez que logró arrebatar ese balón. Abre por la banda derecha Franklin Martínez, 25 en camisola. Va a venir el centro, lo marcan de estampilla. Viene el centro bastante debilucho. Aquí está la saga Jorge Bermúdez que se queda con el esférico. Aguanta la marca del delantero, el mismo José Hernández, pero no logró sacarle. Aquí está la oportunidad, atención, Piro. Tremendo bólido de Elías Díaz, comenta Jorge Girón. Qué forma más rápida llegar con mucho peligro sobre la cabaña del cancerbero Elías Díaz. Un disparo que lo dejó sorprendido, pero que realmente retuvo con mucha categoría el cancerbero Elías Díaz. Ahí estaba deteniendo ese gran balonazo que le quemó los guantes el mismo jugador del equipo de Mega Clutch. Todavía no ha abierto el marcador el equipo local, como el Mega Clutch todavía se mantiene el marcador 3-0 a favor del equipo de San Marcos. Realmente está llegando con mucho peligro sobre la cabaña que defiende el mismo cancerbero Elías Díaz, pero todavía no llega el gol invitado por parte del equipo de Mega Clutch. Aquí se escapa el jugador número 25, Omar Rodríguez, que entró faltando 5 minutos para finalizar el primer tiempo. Y acá pues haciendo un buen trabajo de estampilla acá en el estadio municipal de Quelepa. Sale rápidamente jugando el equipo de San Marcos, allá derribaron a favor del equipo de San Marcos Mega Clutch en el medio terreno de juego, que rápidamente hace una gambeta, hace el 1-2-3 ahí rápidamente el jugador número 7, Agustín Fuentes. Le cometió falta el jugador del equipo de San Marcos. Tiro libre que favorece a la misma escuadra del equipo de Mega Clutch. Atención, ahí está el cobro que lo va a propiciar el cuadro de Mega Clutch. Balón ha pasado, le quedó para Jorge. Atención, ahí estaba el disparo. Yo decía de la presión que podía proponer Mega Clutch. La puso al principio, pero después solo en esta oportunidad. No lo mandaron a la portería. Vamos entonces a quedarnos con el saludo especial que proponen acá los patrocinadores. Clínica Dental Innova, la odontología a su alcance le sirven aplicaciones de rellenos,
Naturalmente que dentales, prótesis o placas, tratamientos de bracket y extracciones de cordales. Confíe a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez se lo espera frente al parque en Mazatlán. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería. Le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde, las riquísimas pupusas de todo sabor. Pupusería Wendy le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Mazatlán. ¡Y qué sabor! Clínica de Fisioterapia Nicole le trata dolencias de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, posquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al teléfono 77794105. Horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 1 a 5 de la tarde. Clínica de Fisioterapia Nicole le atiende la licenciada Fátima Romero Viles a 10 metros del punto de buses en Mazatlán. Recuerde usted que Tienda Esmeralda, la tienda que su economía respalda. Con productos de la canasta básica familiar, cristalería fina, perfumería, cosméticos, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Y ahí pegadito, Comedor La Bendición, con ricos desayunos y almuerzos desde muy temprano. Tienda Esmeralda y Comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central de Mazatlán. Restaurante Nitacita, ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel, con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con Nitacita. Contamos con local para evento social o familiar. Además, ricos pasteles para toda celebración. Y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite Nitacita y las maquinitas en la esquina popular, costado norte del parque en Mazatlán. Vamos con la descripción del partido con Jorge Girón. Bueno, ya rápidamente buscando el balón al equipo de San Marcos, allá apoyándose con su jugador ahí en la defensa, sale rápidamente, limpiamente, el jugador del equipo de Megaclois, el equipo negro-naranja, que está cayendo con el marcador de 3-0. Hay un disparo del jugador número 10 de Nahum. Pasó cerca de la portería que defiende el mismo Cancerbero, allá devorando terreno. Vamos a ver la oportunidad aquí, la defensa que rápidamente responde el equipo de San Marcos. Ahí el cabezazo en el medio terreno de juego, recupera el balón el equipo de San Marcos. El pelotazo le vuelve a caer al equipo de San Marcos, que rápidamente con el jugador número 20, Marlon Díaz, a la hora de entregar el balón se equivoca y recupera Agustín Fuentes. Ahí manda un balonazo de profundidad que le pega un puntillazo el defensa Selvin Perdomo y la manda a un costado para convertirse en tiro de esquina que favorece al equipo de Megaclois. Jorge, hubo cambio en el equipo de San Marcos. Entró el jugador con su camiseta número 6. ¿De quién se trata? Bueno, ahí tenemos por parte de San Marcos. Ha entrado Daniel Merino. Daniel Merino es el que ha entrado por parte del cuadro San Marcos. Ya viene adelantando el servicio. Atención, llegaba con mucha velocidad y luego llegaba la delantera del cuadro San Marcos. Le quedó ahora para la humanidad del jugador del cuadro San Marcos. Toca de primera intención Nahum Sánchez del cuadro Megaclois. Atención, viene presionando Megaclois por la punta izquierda. Quiere meter centro. Aguanta la marca de un contrario. Se cayó al engrañado Víctor Sánchez. No pudo sacar ese balón ante la marca de su adversario. Viene saliendo desde atrás Villalta. Atención, viene el centro. La cabeza oportuna de Ricardo Hernández. Balón que le quedó a Agustín Fuente. Allá está colándose por el sector izquierdo. Quiere meter centro. Vuela la marca con Carlos Osorio. 9 en camisola. Aquí está la oportunidad. Omar Rodríguez le quedó para la saga del cuadro de San Marcos. Cuando llegó el arquero con tranquilidad. La falta de presión por parte de la delantera del cuadro de Megaclois. Y es que también le falta un hombre. Son 9 hombres en el terreno de juego y solamente el arquero. Naturalmente le quedó ya el toque para la humanidad de Franklin Martínez, 23 en camisola. Quería meterse San Marcos por medio de Francisco Iraeta. Le queda hoy para el toque que va a proponer el mismo René Villalta. Venía a quedarse con el esférico Villalta, pero salía
La saga conformada por Ricardo Hernández a tocar ese balón para sacar el balón de la zona de peligro. Le quedó ya para donde está el dominio de Mega Clutch, que va a buscar la forma con Franklin Martínez. Va a lateralizar buscando el movimiento de Agustín Fuentes, 7 en camisola. De nuevo para Franklin Martínez, repartió por la derecha. Va a llegar la marca también de Nahum Sánchez, que quiere meter centro, pero al final ahí está dando las indicaciones. Vamos entonces con Jorge Girón. Bueno, se está escapando el jugador número 10, Nahum Sánchez, por la banda derecha, devorando terreno, pero ahí tiene la buena marca del jugador del equipo de San Marcos. Saca un centro allá que va a caer en las manos del cancerbero Elías Díaz, portero del equipo de San Marcos, allá rápidamente que salió jugando por la banda derecha. Devorando terreno en el medio campo, levanta la visal, manda el balón hasta donde se encuentra el jugador número 20, que rápidamente sale jugando. Vamos a ver aquí la oportunidad. Dos jugadores contra uno, vamos a ver si pueden marcar el cuarto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Bueno, golazo, 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 gol. ¡Ha marcado Cristian Merino! El cuarto gol, tercero en su cuenta personal. Está ganando el equipo de San Marcos con 4 goles. Al minuto 20 ha marcado el cuarto gol y creo que habrá cambio. Entra con el número 11. Javier Amaya. Javier Amaya, ¿verdad? Ahueca. Por el equipo de San Marcos. Ahueca. Bueno, ahí muchos estarán preguntando, los aficionados, por qué no están cerca. Es que lo que pasa es que el enano no pudo subir. Y a los años cuentan, amigo. Ahí está el balón, Nahum Sánchez repartiendo por la banda derecha. Le quedó ahora para el dominio de donde está moviéndose el cuadro de Mega Clutch. Esperlera domina perfectamente. Le quedó para la firma de Vladimir Enrique del cuadro San Marcos. Va saliendo desde atrás Jorge Bermúdez. Entregó bien para Marlon Villa. Ahora para Jorge Bermúdez, allá aguantando la marca de un contrario, todavía salió ganancioso, viene penetrando y está la saga. Ricardo Hernández quedándose con el esférico. Omar Rodríguez, 25 en camisola de Mega Clutch, aguanta la marca de un contrario, lo dejó en el camino. De nuevo le quedó hoy para Agustín Fuentes, 7 en camisola del Mega Clutch. Así se hace, buena marca Omar Rodríguez con Fuente. Fuente, Fuente, va a colocar ese balón, aguanta la marca. La entregó mal, pero finalmente le quedó para Perlera del cuadro San Marcos. Atención, va metiéndose por la banda derecha, en cortito, sirviendo bien el toque. Y ahí estaba listo ya Francisco Iraeta, a ver si podía hacer alguna anotación. La tocó de cabeza Fuente, buscando también el dominio Omar Rodríguez. Balón que sale, lateral que le corresponde al cuadro de San Marcos. Ya está llegando por ahí Daniel Merino de San Marcos. Y ahí está dando algunas indicaciones, porque si nosotros podemos ver cómo está el trabajo y que Eduardo Valladares está haciendo también lo propio, lo suyo. Le quedó para Vladimir Enrique del cuadro San Marcos, finalmente para el arquero. Abrió por la banda derecha en cortito, devorando terreno. Perlera que se queda con el esférico, tal como que parece que no hay marca. Lo dejan jugar solo, nadie se acerca. Omar Rodríguez está un poco cerca, pero de todas maneras, como que solo ellos tienen el balón. ¿Qué pasa? No nos imaginamos cuál fue el entreno que tuvo en el trayecto de la semana. No vuelvo a apostar, Jorge. Sí, la verdad es que ya con el marcador de 4-0, bastante difícil el marcador adverso. Pues en el primer tiempo un buen inicio del equipo negro-naranja del Mega Clutch, y realmente en este segundo tiempo, pues verdad, todo se le vino abajo al equipo de Mega Clutch. Con los ánimos abajo, la afición pues bastante callada, mientras la de San Marcos está al 100% respaldando el trabajo de sus muchachos, el trabajo de este equipo amarillo-azul, pues verdad que realmente ha tenido hoy un domingo, una mañana deportiva, que realmente ha tenido un buen trabajo. Se le están dando las cosas como ellos lo habían planificado durante la semana. Realmente el equipo de Mega Clutch como que está dormido.
adentrado en esta segunda etapa de complemento, con los ánimos decaídos, pues verdad, sus jugadores, más con la expulsión de su jugador número 20, Mauricio Bolaños, pues el equipo bajó densidad, era un jugador muy destacable en el terreno de juego, lastimosamente, pues verdad, cuando cae el segundo gol, un reclamo desafortunadamente, y aquí se viene escapando, hay banderol en alto, jugada invalidada, como dice el árbitro principal. Habrá un movimiento en la fila del equipo de San Marcos. Dentro del jugador número 16, don Jorge, allí me puede corroborar. Bueno, vamos a ver aquí cómo nos encontramos con la libreta. Desafortunadamente no pudimos sacar la alineación de San Marcos, pero la memoria no nos falla. Y aquí vamos a ver el número 16, le corresponde, si buscamos y si entregamos, a Edenilson Mejía. Edenilson Mejía, y ahí también está entrando el jugador número 14, y que corresponde en esto. Vamos a buscarlo porque esto, si no, no lo tenemos. El 14, bueno, por aquí está, es Boris Igarán, 14, Boris Igarán. Y tenemos el número 16 también, que dentro, don Jorge, ahí me puede corroborar. Sí, el 16 es Edenilson Mejía. Edenilson Mejía, ¿verdad? Ahí están los cambios. Dos cambios de refresco, 14 y número 16, ¿verdad? A darle más oxígeno al equipo de San Marcos, que realmente está ganando con el marcador de 4-0. Y ya se está escapando, vamos a ver la oportunidad. Disparo que llega directamente hasta las manos del cancerbero William Amaya, que sale rápidamente jugando con el jugador número 7, Agustín Fuentes. Este en el medio terreno con el número 10, Nahum. Este manda el balonazo ya buscando al jugador número 11, Víctor Sánchez, que deja, saca el disparo, pero pasa arriba de la portería que defiende Elías Díaz. Ha bueno, tenido... ahí estaba Víctor Sánchez mandando ese balón, pero no lo mandó a la portería, sino que lo mandó arriba. Ahí está prácticamente, me parece que el técnico tiene que decirle a los jugadores que jueguen a jugar de verdad, así valga la palabra, porque me parece que Megacloy como que se está quedando relegado a que jueguen los jugadores contrarios, y eso no tiene que ser así. Ahí está la delantera del cuadro San Marcos, atención, viene a presionar, le va a quedar el balón para Francisco Iraeta, balón que pasa cerca de la portería, pero no llevaba la etiqueta de gol, y el balón ahora se convierte técnicamente en otro tiro o disparo peligroso para la portería de William Amaya, arquero del cuadro de Mega Clutch. Ahí va el delantero Jorge Bermúdez del cuadro San Marcos a propiciar ese disparo de tiro de esquina a favor del cuadro San Marcos. Atención, don Jorge, dentro del jugador número 19, don Jorge, dentro del jugador número 19, y salió Eduardo Valladares con el número 15, Brian Guardado. Brian Guardado es el que ha entrado, y ha salido Eduardo Valladares. Eduardo Valladares es el que sale y entra Brian Guardado. Ahí le quedó el balón al delantero del cuadro de San Marcos. Ahí está, la pelea es buena. Ricardo Hernández del Mega Clutch. Va a quedar el balón para Amaya, que no llegó a tiempo a la cita. Buscó para Nahum Sánchez, le quedó para ahora para Mega Clutch. Ahí está la oportunidad para Carlos Osorio, se la robaron de nuevo. Ahora por la banda derecha va saliendo Amaya, contacta rápidamente, le quedó para Jorge Bermúdez, tres en camisola del cuadro San Marcos. Víctor Sánchez, la esperanza del Mega Clutch. Ahí viene el mismo Omar Rodríguez, adelanta servicio, se la va a robar, no, pero aquí está la oportunidad. Omar, ¿qué le pasó a Omar Rodríguez? Cerca de la portería, pierde la oportunidad, no se ganó el abrazo de la novia ahora, Jorge. Sí, la verdad es que Omar Rodríguez ha hecho un buen segundo tiempo, ha tenido la oportunidad, y en esta ocasión, verdad, el vuelo oportuno del cancerbero Elías Díaz, verdad, para mandar el balón hacia un costado para convertirse en tiro de esquina. Rápidamente vamos a ver, dice allí el principal que coloque bien el balón, el jugador del equipo de el Mega Clutch. Ahí manda el tiro de esquina, vamos a ver, cabezazo ahí en la defensa, que rápidamente sale jugando el jugador número 10, Francisco Iraeta, devorando terreno de juego aquí rápidamente. Allá va el cancerbero también,
a jugársela porque era el único hombre que quedaba. Ahí rápidamente vamos a ver. Pasa arriba de la portería. Quiso sorprender al mismo Cancerbero, William Amaya, el jugador número 3, ¿verdad? Que se trata de Jorge Bermúdez. Manda un disparo que pasa arriba de la portería que defiende William Amaya. 30 minutos, solamente faltan 15 minutos para que termine aquí el partido en su totalidad. 15 minutos que tienen que ser bien trabajados por parte del cuadro San Marcos y por parte del Mega Club. Vamos a quedarse entonces con la parte comercial, naturalmente gracias a nuestros gentiles patrocinadores que hacen posible la transmisión de este interesante partido. Clínica Dental Innova, la odontología a su alcance, le sirve en aplicación de rellenos dentales, prótesis o placas, tratamiento de bracket y extracciones de cordales. Confíe a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez lo espera frente al parque en Ozatlán. Ahí está su clínica y qué buena atención. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería. Le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde en adelante, las riquísimas pupusas de todo sabor. Pupusería Wendy le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Ozatlán. ¡Y qué sabor! Clínica de Fisioterapia Nicole le trata dolencias de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, posquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al 7779-4105. Recuerde usted horarios de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 10 de la y de 1 de la tarde a 5. Clínica de Fisioterapia Nicole le atiende la licenciada Fátima Romero Áviles a 10 metros del punto de buses en Ozatlán. Bueno, recuerde usted que va a ir a comprar para la familia. Tienda Esmeralda le tiene algo especial, la tienda que su economía respalda, con productos de la canasta básica familiar, cristalería fina, perfumería, cosméticos, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Y ahí pegadito, comedor La Bendición, con ricos desayunos y almuerzos desde muy temprano. Tienda Esmeralda y comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central de Ozatlán. Restaurante Mi Tacita, ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel, con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con Mi Tacita. Contamos con local para eventos social o familiar, además ricos pasteles para toda celebración. Y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite Mi Tacita y las maquinitas en la esquina popular, costado norte del parque en Ozatlán. Vamos con Jorge Girón. Vamos con nuestro compañero Jorge Girón. Bueno, ahí saque de banda que favorece la misma escuadra el equipo de San Marcos. Ese va escapando el jugador número 10. Vamos a ver ahí la buena intervención del jugador del equipo de Megaclois. Vamos a ver si logra sacar disparo el jugador número 3. Jorge Bermúdez, vamos a ver, no llegó el balón hasta su destino, pero aquí sale ganancioso el jugador número 25, Omar Rodríguez, que se está escapando, pero la buena intervención de la barrida del jugador del equipo número 19, el jugador de refresco en la zona baja allí de San Marcos, pues el marcador 4 para el equipo de San Marcos, 0 para el equipo de Megaclois. Ahí saque de banda que favorece al equipo de Megaclois, ahí la barra pues de el Megaclois bastante apagada, pues no se ha encendido aún todavía, mientras la barra del equipo de San Marcos, el equipo visitante, está al 100% con las luces encendidas. Allá el jugador número 7, Agustín Fuentes, buscando el balón en el medio terreno de juego. Vamos a ver si manda un centro, allá la buena intervención, vamos a ver acá la oportunidad. ¡Se pierde! ¡Naúl Sánchez! De marcar el gol de la honra, pero el portero Elías Díaz está bien posesionado allí en el marco. Así de que hay tiro de esquina, todavía no llega el gol invitado por parte del equipo de Megaclois. Naturalmente, Naúl Sánchez, no sé qué le pasó, siempre tiene una dirección al marco, pero hoy esta tarde no ha sido la suya, esta mañana que todavía podemos decir así, pero qué le pasó no sabemos.
pero todavía hay una gran oportunidad de hacer una anotación. Atención cuando viene el tiro de esquina. Atención para Mega Cross cuando le quedó el balón ahí al jugador del cuadro de San Marcos, adelantando el servicio. Ahora aguantando la marca también llegaba con Cigarán. Le quedó para Jorge Bermúdez. Controla con tranquilidad. Mete balón atrás en corto. La mandó para Francisco Iraeta. Ahora el dominio que le va a quedar para Javier Amaya. La busca con tranquilidad. Ahí Marlon Villa, 20 en camisola. Para Fuentes de Mega Clutch. Adelanta el toque. Viene a la oportunidad Víctor Sánchez, que viene con balón dominado. Atención. Aquí está la oportunidad, pero una sola golondrina no hace verano. Es difícil. Todavía se queda con el balón. Si alguien lo apoyara, nadie se acerca. Si ven ustedes a distancia en la televisión, pueden ver que nadie se le acercó para pedir ese balón. Y él solo no puede hacer todo, Jorge. Sí, la verdad que Fuentes es un jugador bastante destacable, pero como tú dices, una sola golondrina no hace verano. O sea, ya hay una jugada bastante épica. Sale ganancioso el equipo de San Marcos, que rápidamente, tocando el balón en el medio terreno de juego, sale rápidamente a ras de piso. Ahí se equivocó a la hora de la entrega con el jugador número 11, Víctor Sánchez, repartiendo el balón por la banda derecha, donde se encuentra el jugador número 10, Naúl Sánchez, que manda el balonazo. Vamos a ver, allá está el jugador de refresco. Vamos a ver si tiene la oportunidad aquí. Vamos a ver, como dice, sacaron al cancerbero. Toda la buena intervención de la defensa del equipo de San Marcos. Allá hay el portero Elías Díaz, está tocado, está resentido. Está llamando al cuerpo médico ahí, al kinesiólogo del equipo de San Marcos. Ahí ya va a hacer asistencia. Va a ser asistido el portero Elías Díaz. Ahí tenemos el comentario de Jorge Membreño. Bueno, solamente faltan ya 8 minutos para que termine el partido. Me arrepiento haber apostado, ya no digo con quién ni cuánto, porque de todas maneras, y me lo ganaste, pero bien. Ahí tenemos ya la oportunidad y vemos que el arquero del cuadro San Marcos está incorporándose y dando por ahí signos de que le duele la parte pectoral al arquero del cuadro San Marcos, Elías Díaz. Y ahí está ya dándole atención paramédica el hombre que sí conoce también de medicina. Y se están replegando los jugadores, tanto de San Marcos como también del cuadro Mega Clutch, cuando ya tenemos 7 minutitos para que termine el partido. 7 minutos, bueno, se puede hacer mucho, pero no todo. Me parece que lo que estoy seguro, no sé por qué, Jorge, que el gol de la honra sí lo va a hacer el cuadro de Mega Clutch. Bueno, esperamos que en estos 7 minutos, pues, verdad, el equipo de Mega Clutch pueda marcar el gol de la honra, el gol, pues, que le dé la tranquilidad un poco, verdad, para que no vaya a quedar con ese marcador de 4-0. Ahí rápidamente sale jugando el equipo de Mega Clutch, el equipo negro-naranja, que rápidamente sale con un jugador, Naúl Sánchez, un jugador bastante destacado, pero ya está también la buena intervención de Víctor Sánchez, que manda el zapatazo que pasa muy cerca de la cabaña, que defiende el portero Elías Díaz, que se va hacia un costado. Pues todavía ya tenemos 38 minutos de este segundo tiempo. Ya estamos a escasos minutos para que finalice. No sabemos si va a dar tiempo de compensación, no lo sabemos, pero lo que sí podemos decirle es que el marcador tiene 4 San Marcos, 0 el equipo de Mega Clutch. Víctor Sánchez, que mandó de tremendo balazo para matar la gallina, pero al final comimos con sal. Le quedó ya el balón ahí donde está. Aparece el cuadro de San Marcos, atrasó en cortito para bien el dominio de Valladares. Entregó rápido para Jorge, ahora se va a quedar con el esférico de la media vuelta. El toque de Francisco Iraeta, mete balón, allá se va a colocar buscando la oportunidad. Javier Amaya, cuando llegó cerca de la portería, el arquero estuvo listo y preparado y se convierte en un disparo peligroso para el cuadro. No, pero le quedaba también al cuadro de Mega Clutch. Omar Rodríguez, 25 en camisola.
tiene que detener ese balón, frenar la marcha naturalmente, lo hizo hacia atrás, entregó bien para el jugador Franklin Martínez. Franklin da media vuelta, se desmarca bien, todavía no se decide a soltar. Yo creo que entre más presión, entre más rápido manden el balón, hay más peligro para la portería del adversario. Le quedó para el dominio de Omar Rodríguez, se le entregaron equivocado para el cuadro de San Marcos. Marlon Villa, le quedó el esférico para Jorge Bermúdez, que viene saliendo desde atrás. Tres en camisola, abre por la banda derecha, allá va a buscar a Vladimir Enríquez, empuja la número 5, le quedó para Amaya. Javier, que se incorpora al ataque, ahora para Jorge Bermúdez. Luego va a buscar la oportunidad porque ahí aparece Selvin Perdomo. Perdomo ahora para el arquero del cuadro San Marcos, el mismo Elías Díaz. 40 minutos, 5 minutos faltan para que termine el partido. Esto está por terminar, pero el gol de la honra creo que va a llegar, Jorge. Todavía tenemos la esperanza, ¿verdad?, que el equipo negro-naranja pueda marcar el gol de la honra acá en su propio estadio. Ahí el cabezazo oportuno del jugador número 17, Rolando Hernández. Allá el zapatazo que va a caer a las manos del cancerbero William Amaya, que rápidamente sale jugando con su jugador número 17, Rolando Hernández. Este acá tocando el balón con el número 22, José Hernández, por la banda derecha. Ahí a ras de piso, pues, verdad, una jugada de taquito que recupera el jugador número 10. Y aquí hay peligro, peligro sobre la caballa porque está entrando al terreno de juego. Vamos a ver si acá puede marcar, pero la buena intervención de Rolando Hernández le quitó las posibilidades de marcar el quinto gol a Francisco Iraeta. Ya el equipo de Megacloids ha bajado los ánimos, ha bajado la densidad, pues sabemos que está jugando con un jugador menos todavía el equipo de Megacloids. Y aún así, pues, verdad, está haciendo la honra. Vamos a ver, aquí hay escapatoria y el balonazo hacia un costado para convertirse en saque de portería. Bueno, naturalmente que ahora sí ya no me van a contratar como sabio porque quizás no voy a ganar, pero yo creo que siempre sigo diciendo que el gol de la honra va a caer por parte de Megacloch. Saludo a todos mis familiares que viven acá en Quelepa, que la pasen bonito. Al rato vengo para que me den gallina asada. Ya le quedó el balón para donde el dominio de San Marcos. Apretó balón por la banda derecha, va a salir desde atrás para Vladimir Enrique. Va tocando, se quedó ya con el esférico, todavía no sabe qué hacer. Sí, tranquilo, lo hace para la marca de Marlon Villa. Entregó balón tranquilo. Creo que Megacloch como que ya no quiere trabajar. Omar Rodríguez se desplaza tranquilo con Jorge Rodríguez. Allá se acerca Omar. Entregó bien para la marca del mismo Cigarán. Llegó para Merino. El balón le queda en dominio de la saga. Nada para Megacloch. Ahora sí, de nuevo llegó balón. Daniel Merino, tranquilo. No hay marca. Solamente ven el balón. Se la prestaron a San Marcos del todo y al final dicen que le quede a ellos, pero no. Ya se va acercando Omar Rodríguez, atención, buscando la forma de quedarse con el esférico. Ahí está ya el balón en dominio de Elías Díaz, arquero del cuadro de San Marcos. 43 minutos, 2 minutos para que termine el partido, 2 minutitos. Y el árbitro creo que solamente va a dar por ahí lo más 2 o 1, Jorge. Sí, esperamos que el tiempo de compensación, pues, verdad, sea de 1 o 2 minutos, pues no se ha perdido mucho tiempo. Y aquí la escapada del jugador del equipo de San Marcos. Vamos a ver, hay posición adelantada, pues encontraron al jugador número 10, a Francisco Iraeta, siente que se pierde la sorpresa. La jugada, pues, muy inteligentemente, pero se encontraba en posición adelantada Francisco Iraeta, jugador del equipo de San Marcos. Sale jugando ahí con Rolando Hernández. Hernández, vamos a ver, levanta la visual, ahí acompañándose con el jugador número 22. Ha finalizado. Terminó el partido aquí en Quelepa, departamento de San Miguel. Pobre de aquel que apostó, no digo qué equipo, pero de todas maneras, aquí ya hay ganador. Y para la final se queda Vista Hermosa con el cuadro San Marcos. Vamos a un comentario con Jorge Girón y luego la parte comercial y después a la despedida de rigor.
Bueno, ha finalizado este segundo tiempo con una amplia ventaja por parte del equipo visitante, como lo es el equipo Club Deportivo San Marcos. Allá haciendo honores el equipo de San Marcos a su noble afición. Al igual, pues, verdad, también la noble afición del equipo de Megacloy, que también, verdad, tratando la manera de levantar esos ánimos sobre su afición. Bastante imposible, verdad, porque sabíamos que el marcador que tenía el equipo de Megacloy no iba a ser tan fácil, pues el equipo de San Marcos venía con una amplia ventaja de ganar en su estadio, de ganar en su cancha con el marcador de 4-1. Realmente hoy lo deja muy claro que en la zona oriental el equipo que ha dominado en esta categoría ha sido el equipo Club Deportivo San Marcos. Marca 3 goles el jugador top hoy esta tarde, mejor dicho hoy esta mañana. Jugador Cristian Marino se va con 3 goles en su dorsal, ahí dándole gracias al creador y a esta noble afición, verdad, que le ha acompañado de principio a fin. Estamos a la espera, hoy ya tiene rival el equipo de Vista Hermosa. Estamos a la espera dónde va a ser la final. Hay que ver, verdad, cuáles van a ser las condiciones, dónde se va a jugar la final. Pues, verdad, hay que esperar la reunión de esta semana. Pues nos quedamos esperanzados de ver al equipo de Megacloy que marcara el gol de la honra, cosa que no se le dio a don Jorge. Clínica Dental Innova, la odontología a su alcance, le sirve en aplicación de rellenos dentales, prótesis o placas, tratamientos de bracket y extracciones de cordales. Confía a Innova su dentadura. El popularísimo doctor Martínez lo espera frente al parque en Ozatlán. Pupusería Wendy, otro nivel en pupusería. Le sirve desayunos y almuerzos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3, las riquísimas pupusas de todo sabor. Pupusería Wendy le sirve a domicilio sin recargo alguno. Pupusería Wendy lo espera frente al punto de buses en Ozatlán. Y qué sabor. Clínica de Fisioterapia Nicole le trata dolencias de cervicalgia, esclerosis, parálisis facial, esguinces, tendinitis, posquirúrgico, entre otros. Haga su cita hoy mismo al teléfono 7779-4105, horario de atención de 7:30 de la mañana a 12 meridiano y de 1 de la tarde a 5. Clínica de Fisioterapia Nicole, le atiende la licenciada Fátima Romero Avilés, a 10 metros del punto de buses en Ozatlán. Tienda Esmeralda, la tienda que su economía respalda, con productos de la canasta básica familiar, cristalería fina, perfumería, cosméticos, artículos para el hogar y la oficina y mucho más. Y ahí pegadito, comedor La Bendición, con ricos desayunos y almuerzos desde muy temprano. Tienda Esmeralda y comedor La Bendición, una cuadra al norte del Parque Central en Ozatlán. Restaurante Mi Tacita, ambiente familiar, vista panorámica en segundo nivel, con bebidas frías y calientes y deliciosa variedad de pan para saborear con Mi Tacita. Contamos con local para evento social y familiar. Además, ricos pasteles para toda celebración. Y en la entrada están las maquinitas para su diversión. Visite Mi Tacita y las maquinitas en la esquina popular, costado norte del parque en Ozatlán. Bueno, amigos aficionados, gracias a usted que ha estado con nosotros a través de la página de Canal Ozatleco, aplicación Facebook Live. Allá le hemos servido, allá en la población de origen de Canal, el licenciado Norberto Posada, gerente propietario, el ingeniero Wilfredo Majano en la parte sistemática, y acá en el estadio de Quelepa San Miguel, con el auxilio y la responsabilidad que ha hecho un buen trabajo nuestro amigo y compañero, por supuesto Fidel de Paz, el profesor Jorge Rodríguez en la descripción del partido y haciendo cámara, y en la publicidad y narración deportiva, quien les habla y les saluda, Jorge Membreño. Les decimos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Buenas tardes.